Ya, listo. Entonces, a ver, vamos a comenzar entonces con la lección, con nuestra primera lección de este curso. A ver, antes que nada, primero hablemos digamos, a ver, ¿por qué será importante, no, esta tarea, no? A ver, ¿por qué será importante la tarea? ¿O cuál es el objetivo, no? En todo caso, ¿cuál es el objetivo a ver, ¿cuál es el objetivo o cuál es el, a ver, ¿cómo lo podríamos decir, no? ¿Por qué será importante la perforación, no? ¿Por qué será importante el proceso de perforación dentro de todo el contexto, ¿no? Dentro de todo el contexto minero? A ver, compañeros, ¿a qué creen que se deba, ¿no? ¿A qué creen que se deba esta, digamos, esta tarea, ¿no? Que es de perforar. ¿A qué creen que se deba? A ver. A mí me gustaría escucharlos. ¿Por qué sería importante, ¿no? Dentro de la actividad minera, ¿no? La perforación y también la voladura, ¿no? ¿Por qué será importante? A ver, vamos a preguntar, a ver, vamos a preguntar, a ver, a Cristian Flores. A ver, Cristian, ¿por qué será importante, ¿no? La perforación y la voladura dentro de todo el proceso minero. ¿Por qué crees que es importante? Bueno, es como sabemos, es una de las primeras actividades que se hacen. Sobre todo sirve para avanzar en los frentes de avance, sacar la parte de producción. Es una de las primeras cosas que se realizan, ¿no? Y si no se perfora y no se vuela, no se produce, básicamente. Y bueno, las demás acciones que se hacen, ¿no? Las demás actividades, el acarreo y demás, pero si primero no se perfora ni se vuela, bueno, no se va a poder extraer. Claro, es una pregunta, digamos, que abre un poco el debate, porque si estamos aquí con alguien bueno, con alguien que tiene experiencia en geomecánica, te va a decir, no, más importante es, ¿no? Es el sostenimiento, ¿no? O de repente es más importante la geotecnia, ¿no? La estabilidad de los taludes en un tajo abierto. Todos los procesos son importantes. Pero, a ver, vamos a escuchar a ver a alguien más. A ver, vamos a escuchar a alguien más. De repente podríamos escuchar a ver a nuestro compañero de Mosquera, ¿no? Piedita Mosquera, ¿no? Juan Carlos, ¿no? Usted, creo que él estaba en Chinalco, creo, ¿no? Sí, así es. A ver, ¿por qué crees? Ojo, es una pregunta no para responder con conocimiento, más que nada por, a ver, por idea, principios, ¿no? Ideas, ¿no? ¿Por qué crees que la perforación voladura son importantes en en el proceso Claro, minero, ¿no? es una de las etapas no primordiales, ¿no? Iniciales para, ¿no?, un proceso de minado, ¿no? Y tanto la perforación, ¿no?, que se inicia y se da el proceso de voladura, con eso llevan, ¿no?, el proceso también de lo que es de cómo arrancar el minado, bueno, el mineral, ¿no? Bueno, hay otros tipos de extracción también, como es el minado continuo, pero en este caso la perforación y voladura es una unidad o un proceso, ¿no?, para el minado, ¿no?, de un mineral, ¿no?, con valor económico, ¿no? Claro, es una tarea unitaria, ¿correcto? O sea, tanto, bueno, si lo quieren ver por separado no hay problema, ¿no? Pero en sí van de la mano, perforación y voladura siempre van a ir de la mano. Son tareas unitarias y son importantes dentro de la actividad minera. Si bien es cierto en la historia, ¿no?
conforme ha ido avanzando los años, tanto la perforación y la voladura, individualmente se han observado avances tecnológicos, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no tanto interés, tanto avance tecnológico en, tanto en la perforación como también en la voladura, ¿no? No solamente en el campo tecnológico, también en la metodología, cómo se van aplicando ambos a una sola tarea que es romper la roca, que es fragmentarla, ¿no? Entonces, las herramientas, perdón, las herramientas y los equipos, correcto, herramientas y equipos que se utilizan para este proceso de perforar y disparar la roca, el macizo rocoso, ¿no? Han ido, digamos, con la tecnología han ido aumentando, han ido avanzando, correcto. Pero aún así, ¿no? Aún así podemos observar de que hay minas de que aún mantienen los métodos tradicionales o convencionales que se siguen utilizando desde años pasados. Vamos a responder eso también por qué, ¿no? Y también vamos a responder dentro de, ¿no? Dentro del contexto, dentro de este contexto vamos a responder también, al menos, por qué la perforación y voladura son tan importantes. El trabajo de un operador minero, o llamémoslo así, ¿no? El arte de la gestión minera, llamémoslo de esta manera, ¿no? La gestión minera, podríamos resumirla en dos operaciones básicas. Es romper la roca y luego trasladarla, o más conocido como el término acarreo, ¿no? Acarrear. Fragmentar la roca y acarrearlo. Es el problema que todos los mineros resuelven año tras año, porque cuando entramos al detalle de este proceso que suena tan simple, fragmentar y acarrear, ¿no? Ah, qué simple, ¿no? Cuando entramos al detalle vemos de que no es tan simple. Y más interesante cuando vemos los costos que van asociados a estas dos tareas. No sé si me estoy dejando entender. A ver. Hay muchos costos, hay muchas operaciones que van, digamos, ligadas o relacionadas solamente al tema de fragmentar la roca y luego trasladarla, acarrearla. Y no es tan sencillo como suena, ¿no? Realmente es un arte, ¿no? Y hay una gestión aquí, una gestión, ¿no? Una gestión, podríamos decirla, muy, muy compleja. De repente podríamos resumirlo, solamente es fragmentar y luego trasladar, ¿no? Acarrear el material fragmentado hacia otro punto. Hay muchas cosas que van relacionadas, ¿no? Dentro de esta gestión. Hay una pregunta, ¿no? Que se hacen todos los mineros, ¿no? Año tras año se repiten la misma pregunta. Por ejemplo, de acuerdo al mineral que estamos explotando, ¿no? ¿Qué es más rentable? ¿Extraer una carretilla de oro de buena ley, ¿no? Hablemos de más de 500 gramos por tonelada, por decirlo, ¿no? ¿O acarrear un montón de volquetes de 40, de 30 toneladas con 10 gramos, ¿no? Entonces, ¿cuál es más productivo, ¿no? ¿Dónde se ve mayor ganancia? Esa es la pregunta que siempre se hacen y no hay una única respuesta, no hay una sola respuesta. Porque justamente ahí vemos el equilibrio, ¿no? Qué tan beneficioso es cierta operación, ¿no? Qué tanto beneficio me trae cierta operación y comparado de acuerdo a qué, ¿no? De acuerdo a ciertos parámetros que se encuentran en la naturaleza. Me estoy refiriendo más que nada a la geología. A ver, compañeros, un segundito, por favor, un segundito. Disculpe.
A ver, compañeros, me van a disculpar un imprevisto aquí en el condominio donde estoy viviendo. Me voy a ausentar por unos minutos, pero de acá un rato todavía, ¿eh? Así que bueno, de acá un rato, ¿no? Vamos a hacer un pequeño receso, ¿no? Ya, bueno, entonces estábamos en que la operación minera tenemos que analizar o entender, concientizarnos mucho en el costo-beneficio, ¿correcto? En el costo-beneficio, digamos, es la clave, el costo-beneficio, digamos, es la clave para poder entender que los procesos mineros o las actividades mineras nos van a traer una cierta rentabilidad, productividad. Justamente por eso es importante tener claro que tanto la perforación y la voladura es lo que nos va a traer dentro del ciclo de minado ahorro o llamémoslo así, un mejor control dentro de todo el proceso minero. Esta parte no sé si me estoy dejando entender, sino para volverlo a repetir. La perforación y la voladura dentro, o sea, dentro de todo, porque el proceso minero es más, claro, obviamente, el ciclo de minado contiene más tareas, ¿correcto? Contiene más tareas. Entonces, la perforación y la voladura, ¿qué es lo que nos trae? Nos trae, claro, un buen control de perforación y voladura nos va a traer dentro del ciclo de minado una mejor gestión. Una mejor gestión. Y podríamos explicarlo, pero antes que nada quisiera saber si me están comprendiendo. Por ejemplo, a ver, Joseph García. ¿Me escuchas, Joseph? Ingeniero, dígame. A ver. A ver, de acuerdo a lo que estamos conversando, ¿no? Que es, simplemente son una. Estamos simplemente compartiendo ideas nada más, ¿no? ¿Por qué crees que es importante la perforación y la voladura, ¿no? Yo creo que es importante porque la perforación de voladura afecta en sí a futuro a las demás operaciones, como usted menciona, el acarreo. Si una perforación de voladura se hace con parámetros, o resulta, no sé, con no fragmenta bien la roca, lo que van a padecer, supongo, a quien le va a afectar más es el ciclo de acarreo, porque no puede cargar bien o no puede llenar bien, porque no todo, y a futuro también, ¿no? La planta y otras cosas. Así es. Por ejemplo, para lograr un buen acarreo no debe ser el material ni muy fragmentado ni muy pequeño, ni tampoco fragmentos muy grandes como generar unos bancos que sea más grande, por ejemplo, que la tolva, ¿no? Que la tolva de un camión. En ese sentido, digamos, la fragmentación no puede ser, o sea, ni muy pequeña ni tampoco, ¿no? Muy grande. ¿Y cómo se mejora esto? La pregunta, ¿no? Una pregunta recontra que pareciera sencilla, ¿no? Esto se mejora de acuerdo a los conocimientos de geología que tengamos. Lo que pasa es que no todas las rocas se comportan igual. Unas rocas presentan mayor dureza que otras. Si presentan mayor dureza, entonces, a ver, relacionémoslo de una forma simple, ¿no? Si una roca es muy dura, entonces requiere mayor número de taladros. Si la roca es muy suave, entonces requiere menor número de taladros. Pero los taladros no se pueden repartir por repartir. Necesita distribuirse de acuerdo a una malla de perforación. Ya, listo. A ver, compañeros, por favor, no sé si me podrían disculpar unos 5 minutos. Lo que pasa es que me están llamando fuera del lugar donde vivo. Voy a demorar unos 5 o 10 minutos no más. A mí me van a disculpar. ¿Ya? Un minuto nada más, por favor. Nos volvemos a enganchar a este tema. Y entonces vamos a repetir de otra vez, ¿no? De que la perforación y la voladura son tareas o actividades dentro de un proceso que es un poco, que es más, que es mayor, ¿no? Y que sin embargo un control de una perforación y una voladura adecuada
nos va a ayudar a mejorar la productividad en la gestión de todo el proceso. ¿Correcto, compañeros? Entonces, esa es la causa o el motivo, ¿no? ¿Por qué nosotros llamamos que la perforación y la voladura sea uno de los procesos más importantes dentro de toda la actividad minera? No solamente me estoy refiriendo a la extracción, por si acaso. A ver, por ejemplo, Freddy Morales, a ver, ¿me copia Freddy? ¿Me copias? ¿Me está copiando Freddy? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Freddy? Sí, lo ¿Qué copio. Tal? Sí, a ver, la perforación de la voladura no solamente está presente dentro, bueno, es muy importante dentro de la actividad de extracción minera, de explotación minera es completamente importante. Y aparte de la explotación minera, ¿dónde más se aplica la perforación y la voladura, ¿no? Esta actividad. Bueno, como por principio básico se sabe, la perforación y voladura se aplica tanto lo que es en mina subterránea como en mina superficial. Ajá. Como usted hace un momento mencionaba el costo-beneficio, ajá, en el siglo de minado, principalmente lo que abarca la perforación, y gracias a la perforación, digamos, que una malla de perforación haya salido con una geometría óptima, y en el campo se ve reflejado si eso se está plasmando, ¿no? Y digamos, si no se plasma, digamos, en la geometría de la malla de perforación, hay desviaciones de taladros, lo que va a impactar negativamente es el proceso de voladura. Y al impactar de forma negativa el proceso de voladura, lo que va a traer como consecuencia es los rendimientos bajos de los equipos de carrillo, ¿no? Y lo que es en el acarreo también igual forma. Y así sucesivamente todo el siglo, y también va a afectar lo que es planta también, lo que es achancado y otras cosas, ¿no? Muy bien, compañero. Has utilizado palabras claves. Por ejemplo, el término rendimiento. Y ni qué decir el término productividad, o lo que dijiste hace un rato, ¿no? Un mayor costo para el chancado. Una voladura donde la fragmentación sale demasiada, genera demasiados bancos, o los bancos salen muy grandes, eso disminuye la productividad, y la productividad al disminuir se ve afectado los costos. Los costos automáticamente se elevan. Entonces, aquí por ejemplo, ¿no? El término costos. Costo, lo vamos a ver bastante. No nos olvidemos de este detalle, ¿no? No nos olvidemos de este detalle, que los costos y la... A ver, digámoslo así, ¿no? Costos y rendimiento siempre van a ir de la mano. Además, minería... sin costos y sin... A ver, minería sin costos no puede ser minería, ¿no? A eso me refiero, ¿no? La minería tiene que evaluarse de acuerdo a costos, siempre buscando el costo-beneficio. Caso contrario, entonces no estaríamos haciendo una buena gestión. No sé si me estoy dejando entender con estas frases. Hablar de costos es... Hablar de productividad es hablar de costos. El objetivo de toda gestión es lograr que el proceso sea más productivo. La forma de ser más productiva es disminuyendo costos. ¿Cómo se mide los costos? A ver, de repente alguien por ahí quisiera participar. A ver, ¿cómo se mide los costos? Pueden escribir por chat, no hay ningún problema. Los costos se miden con un indicador. Este indicador es más conocido como dólares por tonelada. No sé si esto ya lo tienen claro. Nosotros cuando somos supervisores o cuando estamos dentro de una gestión donde estamos en la supervisión, nos van a medir justamente por costos. El superintendente o el jefe de zona, lo que hace es, no puede perder tiempo, obviamente, no puede perder tiempo mirando cada labor uno por uno. Lo que hace de arranque es ver las labores en cómo va dentro de su centro de costos, si va en aumento o van disminuyendo. Entonces ya él ya tiene una tendencia. Cuando los costos comienzan a dispararse dentro de un tajo, lo que pasa por la cabeza de un supervisor o de un superintendente es analizar sus rendimientos. Una vez que analiza los rendimientos, ahí se da cuenta.
El rendimiento puede ser por mano de obra, puede ser por obras operativas del SCUP, disponibilidad del SCUP, si es disponibilidad del SCUP o disponibilidad del Jumbo o disponibilidad de cualquier equipo X. La disponibilidad, si baja la disponibilidad, es culpa del mecánico. Si baja la utilización, allá es culpa del operador, es culpa de los supervisores. Entonces, en esos parámetros, que es un poco complejo, ¿no? Un poco complejo, sobre todo hay que ser muy fino al momento de observar esos indicadores, nos damos cuenta quién está fallando y sobre todo nos damos cuenta quién está, digamos, o es el minero o es el área de mantenimiento los que están manipulando a su conveniencia los indicadores, porque eso también hay y eso se ve bastante. No sé si por ahí alguien quisiera de repente participar y comentar sus experiencias, sería chévere poder poder compartir, ¿no? Ese tipo de experiencias. Los mecánicos no bajan su disponibilidad. Y por el otro lado tienes al operador minero que siempre está reportando fallas en el equipo porque los equipos siempre fallan. Así es. Entonces, estamos ahí en el tira y jala, ¿no? De la productividad. Y ahora, para poder mantener los costos bajos, porque de eso se trata, el objetivo de este juego es que los costos bajen, y el negocio de todo operador minero es justamente bajar los costos. ¿Cómo el operador minero puede bajar los costos? La respuesta está aquí, ¿no? La respuesta está aquí, está en los rendimientos. Si nosotros subimos el rendimiento, elevamos el rendimiento, entonces, si nosotros elevamos el rendimiento, entonces automáticamente los costos disminuyen. Así es. O la productividad aumenta, ¿no? Ahora, ¿el rendimiento en qué? Por lo general, cuando hablamos de perforación y voladura, nosotros hablamos de cantidad de taladros. Cantidad de taladros por guardia o por equipo, ¿no? Pero cantidad de taladros o número de taladros, ¿correcto? Es justo nuestro pan de cada día, ¿no? ¿Cuántos equipos o cuántos taladros mínimo puede hacer determinado equipo, ¿no? Ese es el, digamos que es el pan de cada día. Por ejemplo, si estoy trabajando con Jacklex, ¿correcto? Estoy dentro de una operación minera convencional y estoy trabajando con puras Jacklex, debo de tener un número mínimo de taladros que me va a hacer cada Jacklex. Es una forma de poder controlar mi gestión, ¿no? ¿Cuántos taladros me hacen, o la división, ¿no? Cantidad de taladros dentro de la guardia lo divido entre el número de Jacklex y entonces ya tengo un valor promedio, ¿no? Taladros por máquina. Ya, correcto. Entonces, ese por ejemplo es un indicador. Ese es un indicador. La cantidad de taladros. Tiempo de perforación. ¿Cuánto tiempo me demora, digamos, una cierta cantidad de taladros, ¿no? ¿Cuántos frentes se puede perforar por equipo? ¿Correcto? No sé si tienen claro esto lo que en este momento estoy mencionando. A ver, por ejemplo, a ver, John Salinas, ¿me está copiando? John Salinas. John Salinas, ¿me copias? A ver, a ver, otro compañero. A ver, a ver, Jonathan Juárez, ¿me copia? Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? A ver, Jonathan, ¿tienes experiencia dentro de operación minera? ¿Dentro de la operación minera? Por el momento no, aún no cuento con experiencia. ¿Estás estudiando, digamos, de repente la carrera de minas? Allá. La carrera de minas. Perfecto, compañero, muy bien. A ver, ¿te imaginas o de repente alguna vez te has hecho la pregunta? ¿Cuántos taladros mínimo debe hacer un jumbo? A ver, hablemos un jumbo, uno pequeño, uno de un solo brazo y
digamos ya un poco antiguito, ¿no? Digamos, a ver, no sé, se me ocurre un Roque Boomer 281, ¿no? De, ¿no? De esos antiguos del, digamos, ¿no? De los años 2005, 2006, más o menos, ¿no? A ver, este, a ver, imagínate un Roque Boomer, ¿no? De ese modelo. ¿Cuántos taladros, alguna vez has hecho esa pregunta, cuántos taladros debe hacer mínimo por cada guardia? A ver, compañero. ¿Me copias? Sí, ingeniero, a ver. ¿Alguna vez te has imaginado, te has hecho esa pregunta alguna vez? Y hay muchas cuestiones que me he hecho, ¿no? Pero la pregunta era con las perforadoras Jackler o con las... Bueno, perfecto, perfecto. A ver, si no con una Jackler, a ver, ¿cuántos taladros mínimo debería ser una Jackler? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta o de repente te has cuestionado alguna vez cuánto debería ser la eficiencia de mi operación minera para que esa Jackler sea rentable? Eso, ingeniero, eso no tiene que ver con el costo, la vida útil de cada una de las grotas. Más que la vida útil, interesante tu comentario, más que la vida útil, depende mucho de, justo lo que hablé hace unos minutos atrás, depende mucho del escenario donde nos encontremos, porque va a depender bastante de la geología, realmente va a depender mucho de la geología. El tipo de, va a depender mucho, ¿no? del escenario de trabajo y también de la dureza de ese, sí, de cajón, ¿no? De cajón. Pero a ver, ¿te imaginas o no dentro de una gestión? O sea, imagínate que estás dentro de una gestión minera y las primeras preguntas que uno debe de hacerse es, dentro de mi operación, ¿cuántos taladros mínimo debo de hacer por cada equipo, ¿no? Para que esta máquina sea rentable. Entonces, vas a ver que en la experiencia, de acuerdo a distintas situaciones, distintos escenarios, los rendimientos van cambiando. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando trabajaba en Marsa, las labores eran convencionales. Dentro de las labores convencionales, los tajos, ¿no? Los tajos de, estamos hablando, tajos convencionales, ¿no? De metro 20 de al, metro 20 o metro 30 de altura, ¿no? Y bueno, y el ancho, ¿no? Y el ancho del cuadro que nos podría dejar a 2 metros o 2.40. ¿Cuántos taladros se tenían que hacer dentro de un tajo? Dentro de un tajo entraban algo de 8 a 10 taladros como máximo, no entraban más taladros. Entonces, una Jackler, ¿para cuántos tajos tenía que abastecerme? Tenía que abastecerme más o menos de 3 a 4, ¿no? De 3 a 4 tajos, más o menos. Con una Jackler tenía que bandearme de 3 tajos, ¿no? Y ya mucho, mucho, 4 tajos, ¿no? Exagerando. Para que esta Jackler pueda ser rentable. Y sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo? Ciclando. Ciclando. Los tajos cerquitas, obviamente, de cerca, que estén ubicados cerca, para que la Jackler se pueda mover de un tajo a otro. Cuando trabajamos en mina convencional, eso sí se puede, y sobre todo cuando la veta es horizontal, ¿no? Dentro de ese escenario. Cuando estamos trabajando dentro de una veta vertical, es muy difícil manipular una Jackler para que vaya tantas labores. Lo más fácil, lo más cómodo, es 2 tajos como máximo, ¿no? Por ejemplo, subo la chimenea central, a la derecha un tajo, a la izquierda el otro tajo, ¿no? ¿No? A ver, espero que se me esté entendiendo esta parte. A ver, compañeros, un momentito, un segundo nomás, por favor, un segundito. Ya, listo. Entonces,
va a depender mucho, ¿no? Del escenario, del escenario donde nos encontremos. Va a depender bastante del escenario donde nos encontremos, ¿no? Si es que el tajo, si estamos explotando una veta vertical, por ejemplo, como máximo vamos a tener dos alas, dos tajos para poder atacar por cada máquina Jacklick. Y si estamos dentro de una veta horizontal o una veta echada, vamos a ver de que ahí se pueden, incluso por cada, se puede armar por cada chimenea hasta cuatro tajos. Entonces sí se puede, ¿no? Sí se puede trabajar con cuatro tajos si estamos trabajando dentro de un escenario de labores convencionales, ¿correcto? ¿Y qué pasa cuando estamos en minería mecanizada, ¿no? Justamente lo que estaba haciendo la pregunta a uno de sus compañeros. Cuando estamos trabajando con un jumbo, vamos a ver de que estamos trabajando con un jumbo, sí se puede perforar hasta, bueno, como promedio, tengámoslo como promedio, este número, ¿no? 70 taladros. Un jumbo sí puede perforar 70 taladros por guardia. Y yo estoy seguro que ahora, con las perforadoras y con las nuevas tendencias, yo estoy seguro que se está llegando incluso a más taladros por cada guardia. Yo recuerdo mucho en las labores de minas mecanizadas, por ejemplo en Cerro de Pasco, en esta mina que queda en Guayay, la que está al costado de Guarón, Chungar, ahí. La operación con un solo jumbo, se perforaban hasta cuatro tajos se perforaban en corte y relleno ascendente, y estamos hablando vetas de buena potencia, estamos hablando vetas de 9 y 10 metros de potencia, vetas, o sea, una veta, la veta Esperanza, un betón, bueno. Ese jumbo por guardia se hacía, estoy seguro que alrededor de 130 o quién sabe, 150 taladros por cada guardia. Eran, digamos, es de acuerdo a las condiciones, ¿no? Donde se encuentre. Y sobre todo, ¿no? Aparte de las condiciones, siempre buscar ese número, ¿no? El número mínimo de taladros que debe de hacer un equipo. ¿Y para qué? Obviamente, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Justamente para que el dólar por tonelada, o sea, los costos bajen. De eso se trata, ¿no? De que el costo disminuya, el costo operativo disminuya. Se trata de eso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De que los costos operativos, el costo operativo de la gestión disminuya. Entonces, vamos a hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y para qué se perfora, no? ¿Por qué perforamos? ¿Cuál es el objetivo de perforar el macizo rocoso? ¿Por qué será? ¿Cuál es el objetivo de perforar? ¿Por qué se debe? ¿Por qué perforamos, no? A ver, Luis Poma, ¿me copia Luis Poma? A ver, Cristian Flores, ¿me copia? Sí, ingeniero. ¿Qué tal, Cristian? A ver, no sé si hasta ahora se me está entendiendo. Me estoy dejando entender. Sí, se lo está entendiendo. A ver, hemos hablado un ratito de la importancia de la perforación y voladura. No sé si me has captado cuál es la idea de perforar y disparar, ¿no? Y también sobre los rendimientos que se ve en perforación. Claro, ese es el objetivo de toda gestión, por si acaso. Siempre la productividad, el objetivo de la productividad, así, a secas. En la gestión nos van a medir por la productividad que vamos a lograr. ¿Y cuál es la consecuencia de una buena productividad? Es la disminución de costos. Pero me refiero a costos operativos, ¿no? Por si acaso, entiéndase bien, como, o sea, dentro de la operación, cómo está disminuyendo mis costos, ¿ya? No, como dice la frase, no siempre lo barato es lo mejor, ¿no? No buscar lo barato, sino hacer que nuestros costos bajen, ¿no? Son dos pensamientos completamente distintos, ¿no?
Una cosa es comprar cosas baratas, ¿no? Eso no es disminuir costos, ¿no? Lograr que nuestra operación, ¿no? Comprando cosas que sí nos va a funcionar, eso es mejorar la productividad y automáticamente nuestros costos disminuyen, ¿no? Ya, a ver, compañero, entonces la pregunta era esta. ¿Por qué crees que se perfora, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la perforación? Bueno, es una de las actividades unitarias principales, la primera, imagino. Entonces, eso nos va a ayudar a iniciar, a poder iniciar una labor de extracción, por ejemplo, ¿no? Así es. Si estamos dentro de un contexto de explotación minera, no nos olvidemos de esto, ¿no? Los costos que nos van a medir va a ser siempre dólares por tonelada de producción. Si estamos dentro de un contexto de extracción, o sea, estamos produciendo mineral. Pero si salimos de este contexto y nos vamos, por ejemplo, no sé, me voy a la mentalidad del contratista, ¿no? O de repente ahí está, de obras civiles, un tunelero, por ejemplo. Estamos hablando de labores de avance. Es completamente distinto. No es igual, al menos no es la misma naturaleza hablar de una explotación minera, hablar de tunelería, son dos cosas distintas. Y en ambos casos también se aplica perforación y voladura tal cual. Pero ya va a cambiar la mentalidad, ¿no? Ya el enfoque es distinto. Si en explotación yo estaba prestando atención, a ver, en explotación, digamos, yo estaba prestando atención aquí a la cantidad de taladros, ¿no? Ahora en labores de avance, ¿cuál va a ser ahora mi indicador? ¿No? ¿Cuál va a ser mi indicador ahora en las labores de avance? En las labores de avance, a ver, ¿cuál creen, compañeros? A ver, ¿alguien que quiera participar? Pueden escribir al chat, no hay problema. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el rendimiento? ¿Cuál va a ser el rendimiento que nos va a dar? El rendimiento que se va a analizar cuando estamos hablando en tunelería o labores de avance. Es metro, o sea, metro avanzado, ¿no? Correcto, o metro lineal, como algunos lo conocen, ¿no? Metro lineal por disparo. Por cada disparo. Si se dan cuenta, estamos haciendo la misma tarea. Estamos perforando y disparando. Pero con dos enfoques completamente distintos. Si me encargo, por ejemplo, yo soy el supervisor de voladura, el supervisor de operación minera. Si yo soy el supervisor de operaciones mineras, mi mentalidad va a estar en la cantidad de mineral que va a salir por cada taladro explotado. A más taladros, más mineral, no lo sé, ya yo con mi experiencia voy a responder esa pregunta. Porque va a depender mucho del tipo de roca, va a depender mucho del equipo, va a depender de muchas cosas. Ya con mi experiencia ya voy a ir respondiendo esas preguntas. Pero esas son las preguntas claves, ¿no? ¿A más taladro, más mineral? ¿No? No lo sé. Si estoy dentro de una explotación. Dentro de otro contexto completamente distinto a la explotación, sino estoy dentro de tunelería, por ejemplo, no sé, supongamos que soy un ingeniero de, no sé, se me ocurre, ¿no? Un ingeniero de Graño y Montero, ¿no? Que estamos viendo la, digamos, la profundización, o de repente como estas contratas que son especializadas, como AESA, por ejemplo. AESA es full avances. Profundización. Entonces, ¿cuál va a ser el,
¿cuál va a ser entonces ¿no? ¿Cuál va a ser la medida? ¿Qué voy a medir cuando me encuentre dentro de mi área de trabajo? Yo voy a medir cuántos metros de avance voy a hacer por cada disparo. Y créanme, ¿eh? Créanme que los ingenieros o los supervisores que se dedican a la perforación y a la voladura, ellos están ahí bastante concentrados en lo que es, por ejemplo, a ver, ya yo tengo mi disparo promedio es de, no sé, se me ocurre, ¿no? Digamos dentro de un escenario donde se trabaja con jacklick y con barrenos de 8 pies, se me ocurre, ¿no? Barrenos de 8 pies y con pura jacklick. Así, estoy trabajando en ese escenario. ¿Ya? Y mi disparo promedio, digamos, es de, no sé, se me ocurre metro 75, por ejemplo. ¿Ya? Metro 75. Yo sé que estoy hablando una... estoy hablando una, digamos, un descontrol de la patada, ¿sí o no? Metro 75 con 8 pies, el que menos estará ahorita que se agarra la cabeza. Ya. Yo sé que todo supervisor de voladura, ahorita, en este momento, ¿no? Si es que ve ese escenario que con 8 pies está sacando un metro 75 de disparo, como metro lineal, ese ingeniero supervisor se va a romper la cabeza para que, primero, entender las causas. ¿Por qué sale un rendimiento tan bajo, ¿no? O sea, ¿por qué sale un rendimiento? ¿Por qué tan poco metraje con un barreno de 8 pies? Con un barreno de 8 pies. Y luego, una vez que tiene las causas, una vez que ya tiene claro las causas, luego hacer los cambios, ¿no? Los cambios adecuados para que este rendimiento aumente y mejore, ¿no? A ver, para que me entiendan esta parte, a ver, para que me entiendan esta parte, porque de repente estoy hablando y no me estoy dejando entender. A ver, mi estimado Freddy Morales, ¿me copias? ¿Me escuchas, Freddy? A ver, Freddy, ¿me copias? A ver. Parece que hay problemas con el audio. Ya, no hay problema, Freddy, no hay problema. A ver, a ver, Erickson Rodríguez, ¿se encuentra? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Sí me logras escuchar ahora? Ahora sí te escucho, Erickson. A ver, Erickson, a ver, para que se me entienda la pregunta, que de repente no me dejé entender. Mira, 8 pies, digamos, es la longitud del barreno, ¿correcto? Correcto. Ya, esos 8 pies en metros, ¿a cuánto equivale? ¿Lo tienes claro? 2 metros 40 más o menos. Perfecto, ¿no? 2 metros 40. Perfecto, bacán. Y supongamos que estás perforando un frente de trabajo con ese barreno de 8 pies y tu disparo salió con un metro 75. O sea, te das cuenta de metro 75 a 2.40 hay una diferencia abismal, ¿sí o no? Claro. ¿No? Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la primera pregunta que te debes de hacer, no? ¿Cuál es la primera pregunta que debemos hacernos? Pero ¿qué está pasando en la perforación? Porque debería al menos acercarse a los 2 metros 40. Si bien es cierto, no siempre se llega, pero a un 90% de esa longitud debería darse. Acá, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Primero hacernos la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué está saliendo, digamos, un metro 75 si el barreno mide 2 metros 40? ¿No? La diferencia es grande, ¿no? Ahora, las respuestas van a salir en el campo. Las respuestas van a salir en el campo, ¿no? Vamos a ver, de repente puede ser el terreno, de repente puede ser el tipo de explosivo, de repente puede ser la pericia de los operadores. Porque vamos a ver que también hay errores en la perforación. Entonces, todo eso se va a evaluar en el campo, ¿no? Eso no lo vamos a ver aquí. Pero hay que hacernos las preguntas claves, ¿no? La primera pregunta que debemos de hacer es cuál va a ser nuestro indicador que tenemos que utilizar para que en el campo podamos hacernos las preguntas correctas. Bueno, estamos ahorita, por ejemplo, dentro de dos contextos, ¿no? El contexto que estamos hablando es dentro de un avance lineal, ¿correcto? Si estoy dentro de un avance lineal,
Entonces me debo de preguntar, a ver, si mi barreno mide 8 pies, ¿por qué mi disparo sale 1,75, no? ¿Qué está pasando? Si mi barreno mide 2 metros 40, ¿por qué mi disparo está saliendo con 1,75 lineal, no? Hay casos, les comento, ya como siendo un paréntesis, hay casos, yo he visto, donde la perforación promedio, o sea, estamos hablando más o menos de 100 labores de avance, por decir así, 100 labores de avance aproximadamente, labores más, labores menos, ¿no? Yo divido el avance de esas, o sea, el avance de esas 100 labores lo divido entre la cantidad de labores. Y yo me acuerdo mucho que en esta mina, trabajando con 8 pies, estándar, 8 pies, todos trabajaban con 8 pies, y yo me acuerdo que el avance promedio era entre metro 10 a metro 20. Y el problema no era el explosivo. El problema no era el explosivo. El problema no era el explosivo, ¿no? El problema eran dos. Primero, una mala costumbre, o sea, el tema humano es bastante importante, ¿no? Las personas, o digamos, cuando los operadores mineros se concientizan, ¿no?, en que las cosas solamente tiene una forma de hacer, olvídate, cambiarle su forma de pensar es muy difícil, hasta diría que imposible. Hay que batallar bastante con el trabajo, o conversar bastante con el trabajador. Hay que conversar mucho porque hay trabajadores, existe trabajadores, y yo creo que esto, yo creo que no me van a dejar mentir, aquí los compañeros que tienen experiencia, hay trabajadores que cuando se cierran en una idea, es muy difícil cambiarle el paradigma. Para ellos solamente hay una única forma de hacer las cosas, y cuando no es la realidad, no es así. Hay mucho que conversar con el personal, porque justamente cambiar la mentalidad de una persona, o cambiar la mentalidad justamente en el operador minero, es una tarea muy difícil, bastante difícil, yo lo he visto. No es de la noche a la mañana, es trabajar constantemente con el trabajador. Para esto no quita, por si acaso, no quita para nada de que hay trabajadores que realmente son escuela. Ver cómo trabajan, ver cómo cargan, cómo perforan, cómo utilizan la máquina, cómo cargan, realmente lo hacen como un artista. Hay trabajadores también que yo he podido ver que trabajan de esa manera. Pero cuando ves en el promedio, o sea, cuando haces el promedio de labores, te das cuenta de que hay mucho que hacer dentro de una gestión minera. Y todo empieza por la perforación. Todo empieza por la perforación. Hay errores operativos que podemos verlo en el campo y luego transmitirlo, ¿no?, para que justamente el operador minero mejore, ¿no?, mejore el arte de la perforación. Entonces, regresando al tema central, nosotros perforamos, ¿correcto? Nosotros perforamos porque luego la roca perforada va a servir para alojar ahí el explosivo que más adelante va a servir para fragmentar la roca, ¿correcto? Va a servir para fragmentar la roca, ¿ya? Ahora, no sé si tienen claro a qué le llamamos taladro, ¿no? ¿El taladro es la máquina o el taladro es el, digamos, el hueco que se hace dentro de la roca? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? A ver, al menos en minería, al menos aquí en el Perú, nosotros le llamamos taladro al hueco, ¿correcto? Y el equipo, bueno, el equipo es la máquina, ¿no? El equipo que hace el equipo más los aceros son los que se encargan de hacer estos taladros. Ya eso hay que tenerlo claro, no vayan a mezclar o confundir, ¿no?, ambos términos. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos que el resultado final de, ¿no?, de esta operación, ¿no?, es obtener
un taladro, ¿no? Con el diámetro adecuado. ¿Correcto? El diámetro adecuado. A ver, en minería subterránea, a ver, compañeros, en minería subterránea, por ejemplo, a ver, hablemos de minería subterránea. Ya, hablemos de minería subterránea. Hablemos de minería subterránea. A ver, el diámetro, correcto, el diámetro de taladro, correcto. A ver, si estamos perforando con Jacklek o estamos perforando con Jumbo, o mejor aún, estamos perforando con un Raptor o con un este. Con un Raptor o estamos perforando con un Simba, ¿no? Con un Raptor o Simba. A ver, ¿alguien quiere participar? A ver, se ve mi pantalla, ¿no, compañeros? A ver, Cristian Flores, ¿me copia? A ver, ¿me copia Sí, ingeniero, Se ve mi pero pantalla, ¿no? sí, sí se ve. Ya, bacán. A ver, ¿alguna idea, compañero? Los diámetros de taladro adecuado, claro, si utilizamos de acuerdo al tipo de máquina, ¿no? Obviamente, ¿no? A ver. No, ahí sí creo que me ha agarrado. No hay problema, compañero. A ver, alguien por aquí, a ver. Buenas noches, que Buenas le hablas noches. Wilder Cornelio. Sí. Mira, diámetros de broca que mayormente que utilizamos en máquina chica, lo Jackle que lo conocíamos, es Ajá. diámetro de 38 centímetros. Milímetros, compañero. Los más comerciales en Jacklek es de 36 y 38 Exacto. milímetros. Y ahora de Jumbo son Ajá. 51 milímetros. Qué perfecto, compañero. Ya, pero ojo, algunos jumbos, por ejemplo, como el Axera, los de la marca Sandvik, los pequeños, el Quasar, por ejemplo, ¿no? Esos perforan con 45 milímetros y los más grandes con 51, como lo acabas de decir. O sea, ¿Bien? para frentes para perforar son de 51 y para equipos de Volter que conocemos, ese es como mencionas de 45. Ya, perfecto, perfecto. Está bien, compañero. A ver, vamos a dejarlo entonces ahí en 51 y como dices tú para Volter, vamos a ponerle 45, ¿correcto? Ojo, pero, por si acaso, yo he visto operaciones mineras donde el Jumbo perfora con 45 milímetros. ¿Ya? No. Ya, a ver, ¿y el Raptor y el Simba? Si no me equivoco, algo de 69, algo así, no lo estoy, Sí. tengo exacto. Digamos, el más comercial es de 64 milímetros. Ese es el más comercial, ojo. Pero han salido los de 80 y también se utilizan los de 81. O sea, 64 y también se utilizan los de 81. 64 y 81 milímetros. Entonces, estamos viendo que de acuerdo al equipo, ¿correcto? De acuerdo al equipo, de acuerdo al equipo, digamos, se utiliza distinto diámetro de broca. Distinto diámetro de broca. Y obviamente, nosotros vamos a utilizar el equipo de acuerdo, o sea, el equipo adecuado de acuerdo a la geología. O sea, nosotros no usamos, a ver, no utilizamos, por ejemplo, un solo equipo para toda la operación, para todas las operaciones. No, no es así. Se selecciona el equipo adecuado de acuerdo a la geología, de acuerdo al terreno. De acuerdo, es de acuerdo al terreno. Entonces vemos de que los equipos, como se elige de acuerdo al escenario donde vamos a trabajar, entonces
utilizamos el diámetro de broca adecuado por cada equipo. ¿Correcto? Y ahí estamos viendo, ¿no? Desde una Jackleg hasta un Raptor y un Simba. ¿Ya, compañeros? Entonces, eso, a ver, hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro porque, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo es perforar la roca, ¿no? Es perforar la roca, ¿no? Y obviamente, obviamente es cargar con explosivo, ¿no? Es cargar con explosivo estos taladros, ¿no? Para luego más adelante realizar la voladura. A ver, la perforación, sea cual sea el método, ¿no? Sea cual sea el método que se lleve a cabo, el principio siempre va a ser el mismo, o los principios siempre van a ser los mismos, ¿correcto? Al menos, hablemos de dos tipos de perforación. A ver, vamos a hablar de dos tipos de perforación. Vamos a hablar de una perforación. Vamos a tener claro, a ver, vamos a tener claro esto, ¿no? ¿Qué entendemos por perforación? Por perforación rotopercusiva. ¿Y qué entendemos por perforación rotativa? Esto hay que tener claro, ¿no? Rotopercusiva y perforación rotativa. A ver, eso sí hay que tenerlo claro. Hay dos tipos de perforaciones, ¿no? Perforación, al menos las más comerciales, las que se conocen en minería subterránea. Tenemos la perforación rotopercusiva y la perforación rotativa. A ver, por ejemplo, vamos a preguntar a ver, Juan Carlos Piedita, ¿me copias? Sí, le copio. A ver, mi estimado, ¿qué entiendes o cuál es la diferencia entre perforación rotopercusiva y rotación rotativa? Bueno, rotativa solamente hay una rotación, ¿no? Y un avance. Y lo que es rotopercutiva, bueno, hay un martillo, ¿no? Que al generar un impacto también rota, ¿no? Y eso va generando un taladro, ¿no? Exacto. ¿Qué significa entonces rotativo? Rotativo solamente vamos a ver rotación. Un desgaste por rotación. Claro, claro. Entonces, cuando hablamos de perforación rotativa, solamente vamos a ver rotación y empuje nada más. Rotación y empuje. Tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplos de este tipo de perforación. De repente más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿de qué se trata, no? Se trata que solamente hay una rotación y hay un empuje nada más. Rota y empuja. En cambio, rotopercusivo es golpear, rotar y empujar, ¿no? Golpear, rotar y empujar. Golpear, rotar y empujar. Y así sucesivamente para lograr hacer ese taladro, ¿no? Lograr hacer ese hueco dentro de la roca. Entonces estamos viendo que hay dos tipos de perforación, ¿correcto? Y ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Esta es la pregunta, ¿no? Sea cual sea el caso, o sea cual sea el método, ¿qué debemos de tener en cuenta para poder perforar? ¿Qué debemos tener en cuenta para poder perforar? A ver, antes que nada, cuando entremos a un frente, y sobre todo en mina, bueno, en minas subterráneas, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta cuando vamos a ingresar a perforar? A ver, si estamos dentro de un escenario de mina subterránea, lo que debemos de observar es la ventilación. Lo primero que debemos de chequear es la ventilación. Chequear si está ventilada la labor y sobre todo si se han eliminado los gases que se generan por efecto de la voladura, ¿no? Luego el desate de rocas. Prácticamente estoy hablando del ciclo de minado, ¿no? El desate y el regado, ¿no? El desate y el regado van de la mano. Se tiene que primero regar y luego desatar.
¿Cuál es el objetivo del desate? Es evitar accidentes por caída de roca, entonces es necesario un buen regado y un desate de roca, y un buen desate, ¿no? Antes de perforar, ¿no? ¿Cuál será el siguiente? ¿Cuál será el siguiente trabajo previo? Es analizar si es necesario hacer un sostenimiento preventivo. Debemos de analizar si será necesario realizar un sostenimiento preventivo para poder realizar nuestra perforación, ¿no? Revisar el frente y sobre todo revisar si es que habrán tiros fallados. Puede haber de repente un tiro cortado. Entonces eso debemos de analizar o observar si es que algún taladro cuenta con un tiro cortado. O de repente restos de explosivos que haya quedado dentro del taladro. Si es que hubiera quedado dentro del taladro restos de explosivos, o si también hubiera presencia de algún tiro cortado, ¿qué se debe de hacer? Lo que se tiene que hacer es recargar el taladro. Recargar, nunca perforar en el mismo taladro, olvídense, nunca perforar en el mismo taladro. Nunca se perfora en el mismo taladro. Y si van a perforar, tiene que ser a una buena distancia para que pueda... A ver, ¿a qué le llamamos reperforar? Nosotros le llamamos reperforar justamente hacer un taladro que esté cerca al taladro que ha quedado fallado. ¿Correcto? Entonces, a eso le llamamos reperforar. Pero, ¿cuándo se reperfora? ¿Se debe de reperforar siempre o es de acuerdo a ciertas condiciones? ¿Cuándo se debe de reperforar? A ver, alguien, no sé, alguien que quisiera participar, a ver. A ver. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Quién se anima? A ver, ¿me escucha Joseph? ¿Joseph García me copia? ¿Me escucha Joseph García? A ver, compañero, ¿no? ¿No hay? Cuando un frente o un disparo ha soplado, ¿no? Mayormente. Perfecto, muy bien. Ya, ¿y bajo qué condiciones? O sea, ¿cuándo puedo reperforar? ¿Qué debo de hacer previamente antes de reperforar? Primeramente, los tiros fallados se tiene que bien recargar, o en todo caso limpiarlo para que en realidad puedes reperforar, porque cuando hay un tiro esto no puedes fallar, sería una falta grave y puede activarse y generar un accidente, ¿no? Olvídate, un accidente gravísimo. Ya. Ahora, a ver, ¿cuál es el procedimiento que se debe de realizar? Existe un procedimiento llamado lavado de taladros. ¿Qué se tiene que hacer? Se debe de agarrar la manguera de agua y conectar a lavar todos los taladros por en su interior, todos los taladros. De esa manera verificando que todos los taladros queden al 100% limpios. Todos los taladros deben de quedar limpios. Con una buena presión de agua. A ver, un ratito, compañeros, un segundo. Ya, sigamos. Entonces el procedimiento para lavar los taladros es de que con una manguera de agua y con una buena presión, todos los taladros al 100% deben de lavarse, deben de limpiarse. Eso es siempre y cuando hayan quedado tacos, ¿no? O sea, siempre y cuando en nuestra labor hayan quedado tacos. ¿A qué le llamamos tacos, no? ¿Cuáles son los tacos dentro de una labor? ¿A qué le llamamos tacos? A ver, vamos a suponer que esta es nuestra labor. ¿Correcto? Ya, esa es nuestra labor. A ver, mi estimado John Salinas. ¿Me está copiando John Salinas? ¿Me copia o no, John Salinas? Sí, adelante, ingeniero. Voy a ver si puedo copiar. A ver. A ver, John Salinas, ¿a qué le llamamos tacos?
Los tacos de taladro son unos agujeros que quedan del disparo anterior. Ay, mayores, digamos, de 20, 30, 50 centímetros. Muy bien. Claro. En promedio de 20 centímetros, 25, de repente exagerando, 30, ¿no? Ya, mucho ya, 30 centímetros. ¿No? Esos son los tacos que quedan del disparo anterior. ¿Ya? Si fuera... A ver, imagínense, pues, un frente completo. Si tengo tacos de un frente completo, ese ya no son tacos, ¿no? Eso ya es un tiro fallado. Ahora, como dice su compañero, va a depender mucho la longitud de cada taladro, ¿no? Si está dentro de un... Si está dentro de un, dentro de un margen de entre 20 a 30 centímetros, esos son tacos. Y los tacos, normal, se lavan. Se lavan con ese procedimiento que les estoy diciendo, mediante una manguera de agua, y cada taladro se empieza a lavar con agua, con una buena presión de agua. Ya, ese procedimiento se realiza. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia cuando hay un tiro fallado? Es cuando vemos en el interior del taladro que ha quedado restos de explosivo. O sea, dentro del taladro hay restos de explosivo. Si es que hay restos de explosivo y no se puede lavar, o sea, está presionado, porque acuérdense de que cada taladro, todos los explosivos entran a presión, ¿no? Entran con mucha presión. Y si aún así, ¿no? Vamos a inspeccionar y vemos de que hay restos de explosivo que está taconeado, está presionado, eso, compañeros, no se puede lavar. Si es que están los explosivos ahí adentro, eso no se va a poder lavar. En esos casos no hay más solución que recargar. En esos casos se debe recargar. A ver, hasta aquí, a ver, alguien que desee hacer algún comentario quizás. A ver, nadie. Ya, no hay problema. A ver, entonces, una cosa es lavar los taladros cuando quedan tacos, y otra cosa muy distinta es recargar cuando quedan restos de explosivo dentro del taladro. Vuelvo a repetir, cuando queda el explosivo ahí taconeado tal cual, como si hubiera sido cargado y no salió, eso, vuelvo a repetir, no se puede lavar. Eso necesariamente se tiene que recargar. Si ha quedado restos de explosivo, no sé, o sea, ha quedado muy poco y el, ¿no? Y la profundidad del taladro, ves que es cerca, entonces, eso es normal, eso se lava. Pero si es que el taladro está enterito y adentro están los explosivos cargados, eso no, compañeros, eso no se puede lavar. Ahí lo mejor es recargar. En ese caso, recargar. Ahora, reperforar. ¿A qué le llamamos reperforar? Nosotros reperforamos cuando vamos a hacer un taladro, vamos a perforar un taladro al costado. Vuelvo a repetir. ¿Será posible perforar el mismo taladro del disparo anterior? ¿Se puede perforar el mismo taladro del disparo anterior? ¿No? Eso, compañeros, está prohibido. Eso no se debe. Eso no se puede hacer. ¿Ya? Eso no se debe de hacer. No se hace. Eso está prohibido. Ajá. Eso está prohibido. No se puede perforar el mismo taladro que se perforó en la guardia anterior. Eso no. Lo que se tiene que hacer es un nuevo taladro y ese nuevo taladro se recarga. ¿Ya? A eso le llamamos reperforar. ¿Ya, compañeros? Entonces, a esto le llamamos reperforar. ¿Ya? A ver, vamos a ver si está quedando claro esto. A ver, Luis Poma, ¿me copia? ¿Me copia Luis Poma? A ver,
Piedrita, Juan Carlos, ¿me copia? Sí, quiero una pregunta. A ver, ¿a qué le llamamos reperforar, compañeros? A ver. ¿A qué le llamamos reperforar? Ingeniero, una pregunta. A ver, John, ¿a qué le llamamos reperforar, John? Reperforar, bueno, es hacer taladros nuevos, ¿no? Para mejorar la voladura deficiente de un disparo anterior. Exacto. ¿Y esta distancia mínima cuánto debe ser? Mínimo unos 20 centímetros a todo el radio del taco del taladro o el taladro anterior. Claro, una cuarta, ¿no? O sea, con la mano, ¿no? Nosotros medimos así en el campo, con la mano nomás. Y más o menos 8 pulgadas o 20 centímetros, como dice su compañero, ¿no? Debe de alejarse para poder reperforar, ¿ya? Ya, compañeros, entonces, es importante tener estos conceptos claros, ¿no? Aquí llamamos reperforar y aquí le llamamos lavar los taladros. ¿Y cuándo se deben lavar y cuándo se debe? Mira la pregunta. Sí, a ver, te escucho. Ingeniero, ¿en qué situación se recarga un frente y en qué situación se reperfora un frente? Ah, bueno, va a depender de la longitud del taladro que está quedando, güey. De eso va a depender. Si, por ejemplo, me están quedando tacos de 20 centímetros o de 30, eso normal, se reperfora. Obviamente se lavan los taladros, se lavan todos los taladros y se reperfora normal, sin problema. ¿Cuándo debo recargar? Cuando me están quedando tacos demasiado, prácticamente todo el tiro soplado. Todo el tiro soplado, o cuando me quedan, por ejemplo, restos explosivos dentro del taladro. Si me está quedando explosivos dentro del taladro, así, el taladro enterito, o sea, enterito tal cual como cuando fue cargado, eso, por ejemplo, no se puede lavar. He visto muchas veces la práctica que hacen, que meten la cucharilla, meten la punta, bueno, la cucharilla con punta, hincan el cartucho, ¿no? Y van sacando uno por uno lo van sacando. No sé si habrán visto ustedes eso, que uno por uno van sacando cada cartucho. Eso, por ejemplo, no se debe de hacer. Es una práctica inadecuada. Incluso los vendedores de explosivos siempre recomiendan que esa es una tarea prohibida, no debería de realizarse. Lo que debe de hacerse es recargarse. Lo que tiene que hacerse es recargarse. Ahora, si te está quedando, no sé, pues, restos de la voladura anterior, no sé, por ahí te están quedando el, ¿no? Restos, casi nada, ¿no? Adentro no hay casi nada de explosivo. Entonces eso se lava, ahí se debe de lavar y no hay problema. La manguera con agua y se lavan todo el interior de los tacos que va quedando. Ya en eso consiste, esa es la diferencia entre ese, o mejor dicho, en esos son los casos en que se reperfora y se recarga. Ya. No sé si eso responde tu pregunta, compañero. A ver, ahora vamos a hablar acerca de los tipos de perforadoras. Ya vamos a hablar ahora acerca de los tipos de perforadoras. Por ejemplo, acá sería perforadoras, ¿no? Los tipos de perforadoras. Vamos a ver que existe la perforación neumática. Y la perforación neumática se realiza mediante... Hay tres tipos de perforadoras que trabajan con energía neumática. Estos son Jackleg, Stopper, Pick Hammer. No sé si lo tienen claro. Más adelante vamos a ver la diferencia de los tres. ¿Ya? Perforadora eléctrica. Los que conocen un poco de minería convencional, casi artesana,
utilizan mucho esta máquina, la famosa Bosch. No sé si han visto esta máquina. Trabaja con... Es rotación y empuje nada más, ¿no? Es es una perforadora eléctrica, 100% eléctrica. Y tenemos finalmente las perforadoras electrohidráulicas. Electrohidráulicas que, por ejemplo, un Jumbo, un Simba, esos son ejemplos de perforadoras electrohidráulicas. Y así como las perforadoras, así como el Jumbo y el Simba, que son rotopercusivas, también tenemos ejemplos de perforadoras que son solamente rotación y empuje, que son electrohidráulicas también. ¿Qué, cuáles son? Son estas, ¿no? Las los raise boring y los TBM, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un raise boring y un TBM? Es que el raise boring hace chimeneas, ¿no? En vertical, y los TBM hacen tunelería, ¿no? O sea, en posición horizontal. A ver, no sé si acá se me están entendiendo esta parte. A ver, tenemos tres tipos de perforación, ¿no? Tenemos tres tipos de perforación. Neumática, que trabaja con energía, que trabaja con aire comprimido. Tenemos tres tipos de perforadoras. Stopper, jacklet, pickhammer. Eléctrica, que es la Bosch, ¿no? La famosa máquina Bosch, que es netamente rotación y empuje. Y las electrohidráulicas, ¿no? Acá tenemos a los Jumbo, el Simba y también estas, y también estos de que son de rotación, que son más conocidos como los raise boring. A ver, ¿se está entendiendo esta parte, compañeros? A ver, compañeros, ¿me copian? A ver. Compañeros, ¿están ahí? Sí, ingeniero, por mi parte todo claro. Ya, listo, a ver. Entonces, estas perforadoras o las máquinas, ¿no? De perforación, sobre todo, ¿no? Las rotopercusivas. Sobre todo las rotopercusivas. Vamos a ver de que hay dos tipos de martillo, ¿correcto? Quizás aquí un poco nos estamos disparando. A ver, antes de hablar de los tipos de máquinas, primero hablemos de los principios de la perforación. A ver, por ejemplo, hablemos de una máquina rotopercusiva. Una máquina rotopercusiva, vamos a ver que contiene cuatro principios. Y estos principios son, ¿no? A ver, esos principios son, vamos a tener la percusión, ¿correcto? La percusión vendría a ser la cantidad de golpes que está recibiendo, ¿no? La perforadora, sino los aceros de perforación, está golpeando, digamos, los aceros para que pueda, ¿no? Para que pueda... realizar o para que pueda hacer los taladros dentro de la roca, ¿ya? Luego tenemos la rotación, o sea, es golpe de percusión más la rotación, ¿no? Entonces, golpe, rotación. El golpe, rotación, la rotación vendría a ser el segundo principio, ¿correcto? A una determinada, así como la percusión es una cantidad de golpes que se da, que una cantidad de golpes que se que realiza la máquina, la rotación lo que hace es girar los aceros van a girar, y al momento de girar, ¿no?, estos van a girar a una cierta velocidad. Esa velocidad nosotros lo llamamos como revoluciones por minuto, ¿correcto? ¿Cuántas vueltas hace el acero en un minuto, ¿correcto? De eso se trata. El empuje, por ejemplo, el empuje es la fuerza que se le está dando, la fuerza de empuje con la que está, aquí estamos viendo, la fuerza de empuje con la que está
el acero de perforación está ingresando dentro de la roca. Y finalmente tenemos el barrido, ¿no? El barrido, que es una mezcla de agua y aire, que justamente lo que va a hacer es limpiar todos los detritos que van quedando dentro del taladro. Esos detritos no permiten continuar la perforación y lo que tienen que salir y lo que tienen que es que retirarse. ¿Y cómo lo retiramos? Con un barrido, ¿no? Que es suministrado por agua y aire, ambos. ¿Ya? A ver. Vamos a ver si esto está claro. A ver, vamos a ver si esto está claro. A ver. A ver, a ver. Joseph García, ¿me copia? ¿Me copia, Joseph? Ingeniero. A ver, Joseph, a ver, ¿podrías explicarnos en qué consisten los cuatro principios de una perforación rotopercusiva? Como usted me explicó, primero está lo que viene de la mano. A ver, sí, a ver. El pistón. El segundo estaba la velocidad de rotación. Y como usted ve, más es como hace. Primero la fuerza de pistón es el empuje que usted menciona, ¿no? El empuje que genera, está la rotación, donde entra la velocidad de rotación y luego está el barrido. Y está por el aire también. Es lo que puedo entender. Claro, son cuatro principios que van juntos, por si acaso. Son cuatro principios que van juntos. Ya, y a ver, vamos a buscar un videito, si no, vamos a buscar por acá un videito, a ver. Ya, a ver, miren. Ya. A ver. Entonces, vamos a ver de que. A ver, acá tenemos dos tipos de equipos, ¿correcto? Aquí tenemos dos tipos de equipos. A ver. Tenemos un equipo. Aquí tenemos un equipo que trabaja para minería subterránea. Este equipo trabaja en minería subterránea. Su nombre de este equipo es Jumbo, ¿correcto? Este se llama Jumbo. ¿Está bien? Y tenemos otro equipo que trabaja en minería superficial, ¿correcto? Más conocido con el nombre de Rock Drill, ¿no? O bueno, digamos de que hay una diferencia entre ambos equipos. La diferencia está en el martillo. Ambos son rotopercusivos, por si acaso. Los dos equipos son rotopercusivos.
Este Jumbo trabaja con una técnica que es rotación y percusión. Y el Rock Drill también trabaja con rotación y percusión, pero sin embargo usan martillos distintos. Por ejemplo, el caso del Jumbo, ¿en dónde se encuentra el martillo? El martillo se encuentra aquí, en la perforadora. En el caso del Rock Drill, ¿en dónde está el martillo? El martillo se encuentra justo ahí, se encuentra justo en la broca. O ahí nomás encima de la broca. No sé si me logran entender esta parte. Los dos equipos son rotopercusivos. Los dos utilizan los mismos principios, que es rotación, percusión, barrido y empuje, ¿no? Pero lo utilizan con dos martillos distintos. El Jumbo, ¿en dónde se encuentra el martillo? El martillo se encuentra aquí. El martillo se encuentra ahí, fuera de los aceros de perforación. En cambio, en el caso del Rock Drill, el martillo se encuentra ahí, junto a la broca. A ver, compañeros, ¿me están escuchando esta parte? El martillo del Jumbo es conocido con el nombre de martillo de cabeza. Y en el caso del Rock Drill, es conocido con el nombre de martillo de fondo. De fondo. A ver, hasta aquí. A ver, compañeros, hasta aquí, a ver, compañeros. A ver, voy a preguntar, a ver. A ver, Cristian Flores, ¿me copias? Sí, ingeniero. A ver, estamos hablando de que aquí tenemos dos equipos, los dos son rotopercusivos, ¿correcto? Uh-huh. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre ambos equipos? En que el martillo del Jumbo va fuera de los aceros de perforación. Y bueno, ese martillo se le conoce como martillo de cabeza. Y el del Rock Drill, el martillo va junto en la broca. Ya, y se le conoce con el nombre de martillo de fondo. Esas son las dos diferencias. La diferencia entre martillo de cabeza, martillo de fondo. Ahora, ambos tienen distintas aplicaciones, por decirlo de esta manera. Ambos tienen distintas aplicaciones. ¿Por qué? Porque el martillo de fondo se puede controlar diámetros de brocas mayores. Un diámetro de broca mayor se puede controlar con un martillo de fondo. Y aparte de eso, es de que la desviación de los taladros no es tan exagerado como el caso cuando utilizamos martillo de cabeza. En el caso de martillo de cabeza, los diámetros están bastante limitados. Bastante limitados porque depende mucho de los aceros. Al tener más aceros, entonces nos obliga a tener, digamos, elevar los costos para tener más aceros que podamos controlar y evitar la desviación. En cambio, en el caso de martillo de fondo, la desviación es más controlado. Como ustedes pueden ver, entonces, tenemos aplicaciones distintas. Por ejemplo, en el caso de un Jumbo, lo máximo que se puede perforar con un Jumbo, creo que son 14 pies, no más. En el caso de un Rock Drill, olvídense, puede perforar tranquilamente unos 20 metros y normal, como si nada. A ver, aquí tenemos compañeros que tienen experiencia. ¿Quién era el compañero que está en Chinalco? ¿Cómo se llamaba? Sí. A ver, compañero, ¿podrías compartir un poquito de experiencia ahí con los equipos de tajo abierto? Sí, bueno, nosotros tenemos ahí 6 equipos Rock Drill de... Este puede perforar 48 metros, ¿no?, de longitud. Uh-huh. Nosotros ahí perforamos lo que es en bancos de 15 metros, hacemos una perforación de 17.5 metros. Bueno, eso es los taladros de que son de estabilidad de taludes, ¿no? Y
lo que son taladros exploratorios se perfora 30 metros, ¿no? Con mira, qué interesante. ¿No? Interesante, o sea, capacidad para 48 metros de perforación, pero perfora 30. Sí, así es. Interesante. Ya que, ¿qué marca bueno, son? Eso es por diseño, ¿no? Diseño. ¿Qué marca dijiste que son era? Epiroc. Ah, Epiroc. Son Epiroc. ¿Y el modelo? Claro, de Sambic, ¿no? Es bueno la especialidad. Es una D65. Interesante. Interesante, interesante. Esos son los... Eso es bastante, bastante interesante, porque me imagino que también deben analizar la desviación de los taladros. En tajo abierto me imagino que esto será más... Será más, más controlado. Claro, sí. Bueno, nosotros... somos una empresa especializada en lo que es estabilidad de taludes, ¿no? Nosotros no perforamos lo que es taladros de producción, ya que solo lo realiza otro equipo, ¿no? Que es una Viper de mayor dimensión. Bueno, nosotros ahí la perforación es con el diámetro de la broca es de 5 pulgadas. Ajá, 5 pulgadas. Nosotros, el... Sí, 5 pulgadas de diámetro. Uh-huh. Y bueno, uh-huh. Los taladros de producción, esos son los de control, ¿no? De que van hacia el talud, ¿no? Nosotros hacemos perforación para estabilizar el talud, ¿no? Que son precorte, buffer, ¿no? Que es un como un colchón, ¿no? Y buffer 1 y buffer 2, ¿no? Bueno, y producción ya es otra dimensión de diámetros, ¿no? Son 12 y un cuarto de diámetro, ¿no? Claro, pero yo me imagino que de todas maneras para ustedes debe ser bien importante controlar el paralelismo y la inclinación de los taladros, tanto claro, los de nosotros, bueno, precorte como el buffer, bueno, me imagino. Claro, nosotros ahí, bueno, tenemos dos equipos, ¿no? Uno que es el FlexiRock y el otro que es el SmartRock, ¿no? El SmartRock ya es más sofisticado, ¿no? Tanto le puedes poner, ¿no? Lo que es, bueno, te da, bueno, las longitudes, cuando le das con las coordenadas lo puedes cargar en el sistema como un CSV, una data, ¿no? De toda la malla de perforación y lo puedes cargar, ¿no? Y te va a calcular, bueno, el ángulo, la inclinación, la desviación también, ¿no? Que pueden tener, ¿no? La perforación. Ah, mira, qué interesante. Y como sea cada, digamos, sale una coordenada por cada punto dentro del taladro, ¿algo así? No, nosotros, igual que subterráneo, bueno, planeamiento nos entrega una malla, ¿no? De perforación, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esa malla tiene las coordenadas, ¿no? Norte, sur y bueno, y la longitud, ¿no? Del taladro, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo cargamos al equipo y bueno, el equipo bueno, es autónomo, ¿no? Pero nosotros aquí en Perú todavía no, por temas de seguridad, yo no puedo operar autónomamente el equipo, ¿no? Siempre necesariamente tiene que ser el operador, ¿no? Para claro. Estar controlado en el equipo, ¿no? Por temas de seguridad también. Claro, claro. Claro, pero qué interesante. De todas maneras es bastante interesante porque prácticamente a la máquina le das, digamos, las coordenadas y claro. La máquina se encarga de perforar. Sí, eso es en el Smart, pero en el FlexiRock sí, bueno, nosotros se marca igual la malla de perforación en campo, ¿no? Con igual que se hace en subterráneo, bueno, se pone las estacas, ¿no? Con la identificación de cada taladro y se va perforando, ¿no? Igual como en subterráneo, ¿no? Claro, la malla de perforación. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, interesante, interesante. Interesante, ya. Bueno, entonces a lo que iba, ¿no?
estos tipos de máquinas, o estos, tanto el Rock Grill, ¿no?, como el Jumbo, las dos máquinas se diferencian en el martillo. El Rock Grill utiliza un martillo de fondo. O sea, ¿qué significa? Que los golpes están prácticamente ahí, junto con la broca. Y en el caso de, en el caso del Jumbo, o del Simba, o del Raptor, ¿no?, ¿qué pasa con esos equipos? Es que el martillo se encuentra afuera, ¿no? O sea, se encuentra aquí, en la perforadora. Y cada vez que haga un golpe, ese golpe se va a transmitir por todos los aceros, hasta llegar a la broca. O sea, el golpe se inicia en la perforadora, y ese golpe se transmite por todos los aceros hasta llegar a la broca, y ahí recién comienza a hacer el taladro. Miren, vamos a chequearlo. Vamos a chequearlo aquí. Aquí estamos viendo, a ver, para empezar, se ve mi, sí se ve, ¿no? Se ve mi, sí se logra ver, ¿no? La, se logra ver la pantalla, ¿no? Estoy compartiendo ahorita un video. Sí se logra observar la pantalla. Ya, a ver. A ver, préstenle atención a, a ver, vamos a agrandarlo, si no. A ver, vamos a agrandar esto. A ver, vamos a agrandarlo. Ahí está. A ver. A ver, miren, presten la atención. Presten atención a esta parte de aquí. Miren, este pistón es el que se encarga de hacer la percusión dentro de la perforadora, por si acaso. Este pistón que acá estoy remarcando, este pistón se encarga de hacer la percusión. ¿Ya, compañeros? Ese es el que se encarga de hacer la percusión, miren. Vamos a chequearlo. Ahí, ¿lo están viendo o no? ¿Se logra ver o no? ¿Lo logran ver? Ya, esta es la perforadora, por si acaso. Esta es la perforadora. Esa es la percusión. Y estamos hablando de un Jumbo, ¿no? La perforadora del Jumbo creo que hace algo de 2000 golpes por cada minuto. Creo que algo por ahí es. En el caso del Jumbo, ¿no? No recuerdo exactamente cuánto es la percusión en un Jumbo, pero sí, es algo por ahí. Una Jackler que es mucho menos. Ahí, acá, mira, pueden ver ahí el interior de la perforadora. Esa es la percusión. Esa es la percusión. Ahora, a ver, vamos a ver si por aquí. A ver. Sandvik. Sandvik. No. A ver, perforadora. Perforadora Sandvik. We spend a lot of time with our customers in fine-tuned a predecessor world-renowned for reliability, speed and cost. A ver. Esa es la perforadora. Ahí está. Esa es la perforadora. Ya. Vamos a adelantarlo. Vamos a adelantarlo hasta esta parte. Ahí está, ahí están viendo la, ahí están viendo, aquí miren, aquí se puede observar la percusión, ¿correcto? Aquí se puede observar tanto la percusión, acá está la percusión, y aquí está la rotación. En esta parte es donde se da la rotación. La percusión es con este pistón dentro de la perforadora, y la rotación se da en este acero más conocido como el chunk. Pero ahora, este chunk no se mueve solo.
ese chan para que se mueva, aquí hay un engranaje, justamente en esa parte de la perforadora está el engranaje, que hace girar al chan. O sea, es percusión de pistón y la rotación en el chan. En el chan de la perforadora. Esa es la rotopercusión. Acá lo podemos ver, ¿no? Ahí lo podemos ver cómo funciona la rotación y la percusión. Y cada golpe, como les vuelvo a decir, viaja por todo el acero. Viaja por todo el acero hasta llegar a la broca. Está viajando por todo el acero hasta llegar a la broca. Y justamente esos golpes, ¿no? Esos golpes, ahí está. Este aquí es el amortiguador, ¿no? El amortiguador de esos golpes. Justamente ese amortiguador sirve para que la máquina no se... Que la máquina no se desarme, ¿no? Porque imagínense tantos golpes que emite. Los golpes van y vienen, la máquina tranquilamente se desarma en el primer frente de trabajo. Entonces, justamente para que no suceda eso, acá trabaja un amortiguador, ¿no? De presión de aire, ¿no? Entonces, ese amortiguador sirve justamente para darle una mejor duración al equipo. ¿Ya? Ahora, ese es en el caso del Jumbo, y así trabaja tanto el Jumbo como también los Simba y los Raptor. Todos los equipos que son de... todos los equipos que son... Todos los equipos que trabajan con martillo de cabeza tienen esa... ese principio. Trabajan de esa forma. Muy distinto, es completamente distinto a los que son martillo de fondo. Porque cuando es martillo de fondo... Cuando son martillo de fondo, ¿qué pasa cuando son martillo de fondo? La broca, acá ven la broca y el, y digamos el que emite la, el sistema que hace la percusión y la rotación, trabajan en un solo sistema, fíjense, en un solo sistema. O sea, están juntos, en otras palabras. La percusión, la rotación y la broca están juntos. Y ustedes dirán, ¿y quién hace el empuje? El empuje se da de aquí arriba. Arriba es donde se va agregando un barreno, con otro barreno, con otro barreno, con otro barreno. Y son las presiones de aire, o sea, una manguera de aire la que está ingresando por aquí, justamente a emitir tanto la percusión como la rotación. Esa es la diferencia entre ambos martillos. Ahora, entre ambos martillos, ¿no? Si esa es la diferencia entre los martillos, ¿cuáles son los beneficios de las aplicaciones? ¿Para qué se utiliza uno y para qué se utiliza otro? Bueno, en el caso de... En el caso de minería subterránea, se utiliza mucho, se utiliza bastante los equipos de... Los equipos de martillo de cabeza. Martillo de cabeza, ¿correcto? O sea, el martillo se encuentra fuera del taladro. En cambio, en minería superficial, más bien se utiliza el martillo dentro del taladro, ¿no? Junto a la broca. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, beneficios. Cuando utilizamos martillos de fondo, se puede observar que la desviación es bastante controlada. Los taladros se desvían. Si hacemos comparaciones, la desviación entre un taladro entre un taladro con martillo de fondo es menor comparado con las desviaciones de perforadoras de martillo de cabeza. En ese sentido, no quita de que aquí un futuro, de repente en taladros largos, vayamos a ver máquinas perforadoras, pero que tienen este principio, ¿no? Del martillo de fondo. ¿Aún no se utilizan? Aún no son comerciales. Aún no es comercial esta máquina en minería subterránea. Pero no quita que con los años sí se pueda ver. Se pueda ver más adelante, ¿no? Un equipo con martillo de fondo dentro de taladros largos. Y como dice su compañero, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad nosotros, nuestros taladros largos... Es aproximadamente, es el más comercial, es de 64 milímetros. Pero no quita que más adelante, en el futuro, vayamos a tener taladros de diámetro de 5 pulgadas, ¿no? O quizás de 8 pulgadas, ¿no? No quita más adelante, ¿no? Que eso podamos ver. Ya. Ahora,
¿En qué consiste la perforación manual, no? ¿En qué consiste la perforación manual? La perforación manual la utilizamos sobre todo para, digamos, para minería convencional, cuando las vetas son angostas. ¿Qué pasa cuando tenemos una potencia reducida o un mineral, digamos, que tiene una muy buena ley, pero con una geometría bastante reducida? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que optar por esta técnica, ¿no? Minería convencional. Minería con jacklick. Entonces, la minería convencional o la minería con este tipo de perforadoras, perforadora manual prácticamente, utiliza una fuente de energía que es agua y aire. Entonces, a esa fuente de energía, agua y aire, se le conoce con el nombre de perforación, digamos, energía neumática. Con ese nombre se le conoce, energía neumática. Y la energía neumática siempre conlleva, claro, cualquier tipo de energía va a llevar riesgos, ¿correcto? Riesgos operativos. El mayor riesgo operativo dentro de una perforadora neumática, ¿cuál es? Es de que esta perforadora se llene en su interior de impurezas. ¿Por qué lleva impurezas? ¿Por qué creen que lleva impurezas? A ver, mi estimado Cristian Flores, ¿me copias? Ingeniero, creo que no está compartiendo su pantalla. No digas, compañero. Se ha quedado en YouTube. Por las puras me emociono tanto. Ya, a ver. Y ahora sí. A ver, entonces estábamos hablando acerca de la perforadora manual, ¿no? Estamos hablando acerca de la perforadora manual. Las perforadoras manuales usan energía neumática, o sea, quiere decir que utilizan agua y aire. Entonces, cuando utilizan agua y aire, ¿no? Hay ciertos riesgos. Ya, esos riesgos operativos que vamos a ver, es de que se pueda llenar de impurezas en el interior de la máquina. Y esas impurezas, ¿cuál es la causa que ingresen impurezas dentro de la máquina? A ver, compañero, ¿me copias? Sí, estoy pensando. A ver, estos equipos trabajan, funcionan con agua y aire. ¿Cuál es el riesgo? Es de que las impurezas ingresen dentro de la máquina. ¿Por qué crees que podría ingresar, no? Impurezas dentro de la máquina. Toma la lubricación. La mala lubricación o los detritos que puede ingresar al momento de la perforación. Al momento de perforar, claro, estamos en un ambiente donde hay bastante polución y los detritos pueden ingresar, ¿no? Pueden ingresar por la misma perforadora. Pero aquí hay un detalle. Cuando está viajando, a ver, dentro de las tuberías de agua y aire, ¿ustedes creen que el agua y el aire está viajando puro, o sea, limpio? Agua limpia, 100% limpia, así como también el aire completamente limpio, ¿creen que está viajando? Se está transmitiendo, está fluyendo por las tuberías, agua y aire completamente limpias, ¿qué opinan? El agua es recuperada, ¿no? Simplemente el agua es que va recirculando, ¿no? En todo lo que es la minería, ¿no? Igual el aire comprimido que se utiliza son compresoras, ¿no? Que en realidad, pues, en las tuberías pueden estar, incluso las tuberías sucias, y eso puede ser una de las causas que las máquinas manuales o yacles pueden tener esas dificultades, ¿no? Al momento de realizar su actividad, ¿no? Las impurezas que pueden ingresar a la máquina. Claro. Incluso,
En todo el trayecto desde la compresora, hasta la máquina Yacle, ha pasado por cuántas tuberías, pulmones, purgadores, ha hecho un viaje por varios, digamos, por varias, por distintas, digámoslo así, materiales. Esos materiales definitivamente no han estado limpios al 100%, ¿no? Entonces van ingresando impurezas, incluso el mismo aire comprimido. El aire comprimido no es aire puro. Por los cambios de temperatura, acuérdense que por lo general hay cambios de temperatura bruscos dentro de la mina, del extremo frío al extremo calor, así en cuestión de segundos o minutos, ¿no? El aire también se comporta distinto, la humedad se comporta distinta. Por ejemplo, la compresora sale con aire, digamos, a una temperatura, el aire sale a una determinada temperatura, comienza a fluir y en el transcurso de unos cuantos metros ese aire se enfría. Al enfriarse el aire se condensa o la humedad se condensa y comienzan a aparecer gotas, pequeñas gotas de agua, dentro de la tubería me refiero. El aire se va acumulando y esas pequeñas gotas cada vez se va haciendo, cada vez se van haciendo mayor cantidad. Entonces, esas cantidades de agua son las que van a acarrear impurezas dentro del aire. Y cuando llegue a la máquina, ya completamente contaminada. En algunos casos hasta incluso ingresan detritos, ¿eh? O sea, pequeñas piedritas ahí dentro de... Claro, que lo va trayendo el servicio de agua, ¿no? ¿Por qué el agua? Porque el agua se va acumulando en pozas. Y las pozas no están ni herméticamente cerradas ni tampoco al 100% limpias. Siempre hay restos de desmonte o de pequeños detritos que se van acumulando y el agua va acarreando esos detritos. Bueno, a ver, una Yacle, ¿correcto? Una Yacle es una máquina perforadora que su mayor utilización está en las labores de avance horizontal, por si acaso. Pero eso no quita que se pueda perforar también en posición vertical, como por ejemplo chimeneas o tajos, ¿no? Tajos en realce. Entonces, la Yacle es un equipo utilizado tanto en posición vertical como también horizontal, aunque su mayor uso es posición horizontal. Para eso fue creado, ¿no? Luego esta máquina tenemos las jackhammer se utiliza para piques, o sea, en otras palabras, en posición negativa, ¿no? Horizontal hacia abajo, se utiliza en piques. Y finalmente tenemos las stopper. Las stopper son, se utilizan mejor en chimeneas, son más versátiles, más fácil de usar para chimeneas y se utiliza siempre perforación en posición vertical hacia arriba. A ver. Entonces, esas son las diferencias entre las máquinas perforadoras manuales, ¿no? Las máquinas perforadoras manuales. Ya, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? A ver, ¿estas máquinas serán martillo de fondo o martillo de cabeza? Las stopper, las Yacle, los pickhammer. A ver, mi estimado Erickson Rodríguez, ¿me copias? Claro, ingeniero. ¿Qué tal? Bueno, a ver, ¿esas máquinas como stopper, Yacle, pickhammer, serán perforadoras de martillo de fondo o martillo de cabeza? ¿Qué opinas? Son martillo de cabeza. Ajá. ¿Por qué? Primordialmente por la longitud en la que van a perforar, no son tan grandes. Y otra diferencia también es que las de martillo de fondo se usan generalmente para taladros que son de grandes longitudes, ¿no? De 40, 30 metros, usualmente en minería superficial. Ajá, muy bien. A ver, mira compañero, aquí, esta es la Yacle, ¿correcto? Esta es la Yacle. Correcto. Ya.
Y lo que estoy marcando ahorita vendría a ser el acero, es el barreno, y aquí en la punta está la broca. ¿Está bien? Sí, correcto, correcto. Ya, ya, entonces, el martillo se encuentra aquí, dentro de la Yaclic. Aquí está el martillo. Este martillo es el que está haciendo la rotopercusión. El pistón es el que hace la percusión, y el trinquete, junto con el rifle bar, son los que están haciendo la rotación. O sea, es un sistema rotopercusivo que se genera aquí dentro de la Yaclic. ¿Está bien? ¿Está bien, compañero? Sí, correcto, correcto. Ya. Ambos llegan aquí a la bocina. La bocina se encuentra aquí. Y la bocina es la que va a hacer la rotopercusión aquí en el barreno. ¿Correcto, compañeros? Entonces, esa vendría a ser el sistema de perforación de la Yaclic. Es rotopercusivo con martillo de cabeza. ¿Ya? Rotopercusivo con martillo de cabeza. Igual, el mismo sistema se repite. Este mismo sistema se repite para el pick hammer, ¿correcto? Para el pick hammer y también para la stopper, ¿correcto? A ver, mi estimado Freddy Morales, ¿está copiando? Sí, lo escucho. ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal? A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, por ejemplo, el caso del stopper, ¿en dónde se encontrará el pistón? En un stopper no se encontrará el pistón de percusión. Ahí sí me agarraste, dije. ¿Por qué, compañero? Si estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Estamos hablando lo mismo. El pistón trabaja dentro, o sea, el pistón y el trinquete trabajan dentro del stopper. Se encuentran ahí dentro del stopper. No se modifica, es igual que la Yaclic. Es igualito que la Yaclic. La única diferencia nada más. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia solamente está en la forma, ¿no? En la distribución de la barra de avance, fíjate. Claro. La barra de avance. Esa es la única diferencia nada más. Sí, la Yaclic se utiliza para perforaciones verticales como horizontales, ¿no? En cambio, la stopper solamente para perforaciones verticales. Así es, compañero. Es solamente para perforación vertical nada más. Y el sistema de rotopercusión siempre va a estar aquí, dentro de la máquina. Dentro de la máquina. Por eso se le conoce con el nombre de martillo de cabeza. Ojo, martillo de cabeza. Yaclic, stopper, utilizan ese sistema, martillo de cabeza. Martillo de fondo, ¿dónde lo vamos a ver? Martillo de fondo lo vamos a ver en equipos como estos de aquí. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba este equipo? ¿Te acuerdas, compañero, cómo se llamaba este equipo? Sí, la Rock Drill. El Rock Drill, ¿no? Sí. Entonces, el martillo se va a encontrar, ¿dónde dijimos que se iba a encontrar el martillo cuando son estos tipos de equipos? Martillo de fondo. Ahí, ¿no? Acá, junto a la broca, pegado a la broca. Ya ahí pegado a la broca, ¿no? Acá estamos viendo, miren, acá estamos viendo cómo trabajan estos martillos. Es este, fíjense, miren, aquí está la broca, ¿correcto? Aquí está la broca y pegadito a la broca está el sistema rotopercusivo. Este es el sistema de rotopercusión. Golpea y rota a la vez. ¿Quién alimenta la rotopercusión? Lo alimentan unas mangueras de aire comprimido, ¿no? De aire comprimido y de una manguera hidráulica también. Eso es lo que alimenta el sistema para que pueda golpear y rotar. ¿Y dónde va el avance? El avance va, aquí se van acumulando los taladros, los barrenos. Un barreno encima de otro, ¿no? Para que vayan aumentando la longitud del taladro. A mayor taladro, mayor distancia. Por ejemplo, el equipo que mencionó su compañero, ¿no? De Chinalco, ¿no? Utiliza un equipo que permite perforar hasta 48 metros de longitud con un diámetro de 5 pulgadas, ¿no? Un buen diámetro. Es un buen diámetro. Ya. Listo, compañeros. A ver,
No sé, ¿estarán de acuerdo si nos tomamos un pequeño break? A ver, ¿están ahí, compañeros? ¿Me escuchan? ¿Me copian? A ver, compañeros, ¿me está copiando? Sí, Inge, una consulta. ¿Hasta qué hora dura el curso? Es hasta las 9. Hasta las 9, son 8 y 20. Claro, nos tomamos un break de unos 15 minutos. Claro. Estamos acá 8 y 35 en punto. Claro, conforme, ingeniero, conforme. Ya, listo, compañeros. Nos vemos en 15 minutos entonces. Ya, listo, compañeros, comenzamos o ya retomamos para culminar esta primera lección. A ver, compañeros, ¿están ahí? A ver, buenas noches, a ver, compañeros, a ver, Cristian, Erickson, Frey, John. Jonathan, Joseph, Juan Carlos, Luis. Sí, lo escuché. Ya, listo, a ver, compañeros, ¿listo? Sí, ingeniero, vamos. Ya, muy bien. A ver, ahora hablemos acerca del conocimiento geológico. ¿Será lo mismo tener claro el conocimiento geológico y geomecánico? ¿Serán dos aspectos distintos? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Me gustaría escucharlos. Es bueno tener conocimiento. Son dos aspectos distintos. A ver un poquito más, a ver. Es bueno tener conocimiento lo que es en la parte geológico y en la parte de geomecánico, ¿no? Es interesante para el momento que realizamos la perforación, ¿no? Para saber qué tipo de rocas estamos trabajando, ¿no? Ajá, muy bien. Y en la parte geológico, lógico, ¿no? Para saber también porque eso puede variar en la parte que te puedo decir de las fallas, las goteras. O sea, influye en varios aspectos, ¿no? En esa parte de la geología. Sí. Muy bien, compañero. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más? Para seguir hablando, para seguir discutiendo ese tema. A ver. A ver. A ver, Freddy, ¿algo nos querías decir? Sí, mira, la importancia del conocimiento geológico esencialmente va a partir de las perforaciones diamantinas, para tener conocimiento a un largo plazo, y a partir de eso vamos a tener la litología, ¿no? Y a través de la litología ya podemos tener, por ejemplo, el tipo de material que se encuentra, puede ser el tipo de terreno, por ejemplo, puede ser caliza beige, caliza gris, y a partir de ahí se puede seleccionar también el método de explotación, ¿no? Claro. El método de explotación, perfecto. Perfecto, perfecto, método de explotación. Y con respecto a la perforación, a ver, ¿algún alcance, Freddy? Con respecto a la perforación, de acuerdo a los resultados, cuando ya tenemos la litología del proyecto minero, se puede seleccionar el tipo de perforador a utilizar en el método de explotación, ¿no? Ya sea tanto para tajo abierto o para mina subterránea. Perfecto. Bien, compañero. A ver,
Primero que nada, en el mercado hay una gran variedad de aceros de perforación, por si acaso. Hay una gran variedad. Nosotros, bueno, aquí en Latinoamérica, nos hemos acostumbrado a un solo tipo de acero. Pero no es por... No vayan a creer que es porque solamente exista un tipo de acero. Nos hemos acostumbrado a utilizar un tipo de acero, pero es por un asunto comercial. Es porque se vende más, es porque tiene mayor movimiento en el mercado. Y como tiene más movimiento, es lógico que va a costar más barato. Pero eso no significa que sea el único. Obviamente hay más tipos de aceros. Solamente conocemos unos cuantos nomás. Y lo conocemos porque tiene mayor rotación en el mercado, no porque sea el único. La geología y la geomecánica, por si acaso, son dos aspectos que están bastante relacionados, están mezclados entre ellos, y sin embargo nos enseñan de dos formas distintas. Como bien dijo su compañero, la geología nace a partir de un estudio de exploración, a partir de identificación o a partir de toda una gestión que nace dentro de la exploración geológica. Nos dan los minerales que contienen, digamos, el macizo rocoso. Y de ahí podemos ya determinar ciertas condiciones como para poder utilizar el acero adecuado, ¿correcto? Sin quitar, sin restarle importancia al otro aspecto que es conocido como geomecánica. Pero, ojo, la geomecánica nace, ¿no? Nace a partir de una especialidad llamada geología estructural. Me estoy refiriendo, para ir al grano, me estoy refiriendo a lo que es la identificación de fallas, de juntas, de fracturas. Discontinuidades, por llamarlo así, más general. Discontinuidades. Y la presencia de agua, ¿no? El estudio de estas discontinuidades y la presencia de agua nos da como resultado todo un estudio geomecánico. Y ahí vemos de que la geomecánica, digamos, la geomecánica tiene una evaluación que es muy distinta a la geológica. Son distintas, se hacen, digamos, por dos caminos distintos, pero que al final ambos resultados nos va a ayudar, le va a ayudar al operador minero, sobre todo a elegir y seleccionar tanto el equipo adecuado como también los aceros adecuados. ¿Qué es lo que vemos nosotros en el campo? Al menos nosotros como supervisores mineros, ¿qué es lo que vamos a ver en el campo? En el campo lo que vamos a ver es desviaciones de taladro, sobre todo, por ejemplo, a ver, cuando hablamos de taladros de una Yaclic, los taladros que hace una Yaclic, son taladros que el mayor es, el de mayor longitud de 2 metros 40, en otras palabras, 2 metros 40 no es mucho, y como no es mucha longitud, la desviación que ocurre dentro del taladro es casi desapercibida. Ni siquiera le prestan importancia porque la desviación es mínima. Pero si nosotros tuviéramos rayos X en los ojos, ustedes podrían ver de que la perforación de la Yacle es como si fueran unos fideos, ¿no? Es como si fueran unos alambres ahí completamente torcidos. No son 100% rectos, estables. Por más que apliquemos una excelente observación, por más que tengamos unos atacadores, ¿no? Unos atacadores, unos guiadores perfectos para poder perforar, siempre va a haber desviación dentro del taladro. Siempre va a ocurrir eso, siempre va a haber, no se puede evitar. Pero como son taladros de Yacle, son taladros cortos, realmente pasan desapercibidos, no le prestamos atención. ¿Cuándo recién prestamos atención y cuándo realmente se observa que los taladros se desvían, ¿no? Al menos cuando trabajamos con Yacle, que es cuando estamos perforando sobre beta.
después de la perforación, después de la voladura, cuando vamos a hacer la limpieza de mineral, ahí vemos, ¿no? Ahí vemos cómo los taladros se salieron de la veta, de la estructura, y te das cuenta, ah, que ha habido desviación, ¿no? Ha habido desviación porque picó desmonte, y cuando te das cuenta, a veces no necesariamente es por una mala operación, a veces es porque el taladro se desvía, ¿no? Y esto es más notorio aún cuando utilizamos equipos más grandes. Por ejemplo, cuando utilizamos jumbo, cuando estamos jumbo y estamos dentro de una galería, es muy común de que a veces el taladro se desvíe. El taladro se desvíe porque a veces, sobre todo, ¿no?, en vetas cuando las vetas son, digamos, zigzaguean demasiado, o cuando hay el tipo rosario, es muy común ver que el jumbo o la perforación con jumbo se salga de la estructura, y a veces lo interpretan mal, ¿no?, en la operación. Viene el geólogo, lo interpreta como que el minero no sabe llevar mineral, y a veces no es así, a veces es que la veta es muy cambiante, demasiado cambiante. Entonces, estos son errores que podemos ver en el campo, y nos damos cuenta de que realmente la perforación, ¿no?, ocurren fallas en la máquina, porque vemos, ¿no?, que la máquina es la que genera la desviación, pero no siempre es la máquina. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Lo que está sucediendo es que la misma roca es el mismo, o bien mineral o bien el desmonte, pero es la misma roca la que provoca la desviación. Y si no utilizamos una máquina y unos aceros de acuerdo al tipo de roca que estamos trabajando, es de hecho que se va a desviar más. Es de hecho que se va a desviar más. Otra cosa es que nos hemos acostumbrado prácticamente a trabajar con una sola máquina y con un solo tipo de acero. Y en el mercado no es así. En el mercado vemos de que hay varios tipos de acero, hay varios tipos de máquina. Y normal, ¿no? Se podría seleccionar, ¿no?, de acuerdo a una buena exploración y también a un buen planeamiento, ¿ya? Bueno, lo que les estoy diciendo es algo real. Nos hemos acostumbrado a utilizar solamente un tipo de broca, solamente utilizar un tipo de acero, y en el mercado existen mucho más, ¿no?, mucho más. Ya, entonces, volviendo a la operación minera, hablemos de la operación minera. Vamos a ver de que cuando trabajamos con jumbos, vamos a ver de que el jumbo no exige mucho diámetro de broca, porque el jumbo solamente trabaja con 51 milímetros, y en casos muy, muy esporádicos, con 45, ¿no? Ahora, existen tipos de aceros que justamente te permiten trabajar con 45 y con 51 milímetros. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los aceros tipo R32. R32, por ejemplo, a ver, R32... Cuando yo les digo tipo de acero R32, ¿me están entendiendo o está un poco complicado? A ver, no sé, a ver, mi estimado Freddy Morales, ¿me copias? ¿Me estás copiando, mi estimado Freddy? O a ver, Lo estoy copiando intercortado, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, a ver, no, pregunté nada más si es que se me está entendiendo el tipo de acero R32, por ejemplo. ¿Se entiende que el código R32? No sé, de repente tienen dudas, han escuchado, no han escuchado. A ver, miren, ¿qué significa el código R32? Vamos a ver que, bueno, dentro de los aceros comerciales, vamos a ver dos tipos, el R32 y el T38, ¿correcto? Vamos a ver dos tipos de aceros, el R32 y el T38, ¿ya? Estos son los aceros comerciales.
Ya, a ver. A ver, miren. A ver, miren, acá, a ver, este, vamos a hacer esto, si no, vamos a dividirlo. Vamos a dividir así. Ya, y aquí también. Ya, y acá vamos a poner los dos tipos de acero. R32. R32 y aquí vamos a poner T38. Ya, a ver. A ver. ¿Se entiende o no esta nomenclatura? A ver, mi estimado Cristian Flores, ¿me copias? Sí, ingeniero. A ver, ¿has oído hablar de estos aceros? O sea, nomenclatura de aceros, R32, T38. ¿Has escuchado, has oído hablar de ellos? Imagino que los números se refieren a la longitud, 9 milímetros. Uh-huh. Ya, muy bien. A ver, miren, existen en el mercado, por si acaso, tres tipos de hilo. O sea, de hilo, me estoy refiriendo al hilo de la, del acero. A ver, a ver. A ver, este, cuando hablamos de equipos mecanizados como el Jumbo, como el Simba, como el Raptor, ya, el Jumbo, el Simba, el Raptor, digamos, el acero tiene un hilo para que se puedan empatar entre ellos. A ver. A ver, vamos a ver. Ingeniero, disculpe, eso más o menos va relacionado con lo que dice en el pin box o pin pin. A ver, aquí. A ver, vamos a chequear aquí. Vamos a chequear aquí, a ver, esta imagen de aquí. A ver, acá se puede ver. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla, compañeros? A ver, compañeros, ¿ven mi pantalla? Responder, por favor. A ver, fíjense de que acá tienen la broca. Esta broca se enrosca a la barra. ¿Correcto? Entonces, esta broca tiene un hilo y este hilo va enroscado aquí. ¿Eso me están entendiendo? ¿Me están escuchando también en mi pantalla? ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se nota. ¿Ya? Ya, entonces en el mercado existen hasta tres tipos de hilo. Pero ¿cuáles son los hilos comerciales en el Perú? Son el tipo R y el tipo T. La diferencia entre ellos es que el T es más cuadrado y el R es más redondo. Esa es la única diferencia. Y las cifras, o sea, estos números como el R32, ¿correcto? El R32 y el 38, ¿qué cosa están indicando? Lo que están indicando es el diámetro del acero. Por ejemplo, brocas de 45 milímetros, incluso, ¿no? De 45 milímetros, por lo general, diámetro de broca, de 45 milímetros, ¿qué tipo de acero se utiliza? Se utiliza el acero tipo R32. ¿Me dejo entender? Queremos usar brocas de 45 milímetros, no, incluso hasta hay más pequeñas. ¿Se utiliza qué tipo de nomenclatura? Se utiliza los aceros R32. Ya, y queremos utilizar brocas de mayor diámetro, por ejemplo, para taladros largos, diámetro de broca de 64 milímetros. Entonces, ¿qué tipo de acero vamos a utilizar? Vamos a utilizar el tipo de acero T38. ¿Correcto? Entonces, en taladros largos se utiliza bastante lo que es el diámetro de broca de 64 milímetros. Se utiliza para 64 milímetros, se utiliza la nomenclatura de acero T38. ¿Qué significa el T38 entonces, no? Significa que tanto el diámetro, o sea, el diámetro es tipo T, y este diámetro de aquí es para aceros de, ¿no? De
es de 38 milímetros. O sea, la broca es de... La broca es de... A ver, vamos a ver. Aquí está. A ver, esta broca es de 64 milímetros, ¿correcto? La broca es de 64 milímetros, pero el acero donde va enroscado es de 38. ¿Correcto? Entonces, es un T38. El tipo de rosca, el tipo de hilo es más cuadrado y este acero es de 38 milímetros. Ahora, este 38 milímetros se cumple tanto para los otros aceros, ¿no? Me estoy refiriéndome al chunk, al coupling, la barra y la broca, ¿no? Todos son nomenclatura T38. Y se utiliza T38 para, justamente para brocas, como máximo de broca, 64 milímetros. Entonces, regresando a la diapositiva. Entonces, cuando hagamos perforaciones, cuando vayamos a hacer perforación de... con equipo tal, con Simba Raptor, ¿no? De talar o largos, vamos a ver que existen varios tipos de broca, ¿no? Y justamente distintas brocas nos van a llevar a una menor desviación. Por eso estamos viendo, ¿no? Que acá, por ejemplo, tenemos cuatro ejemplos, la misma barra T38 barra CMF, pero tenemos un tipo de broca retráctil y guía, ¿no? Entonces, este tipo de broca, ¿correcto? Con este acero T38 nos va a llevar a menos o una menor desviación. Una menor desviación. ¿Correcto? Entonces, en el campo, esto es lo que tenemos que verificar, que la desviación sea menor. Porque supongamos de que tenemos un taladro de 15 metros y en ese taladro de 15 metros nos va a salir una desviación de un metro, olvídense. Esa es una pésima... O mejor dicho, algo está pasando en nuestra operación que debemos de controlar. Porque nuestro máximo, por ejemplo, para 15 metros, lo normal, ¿no? Lo normal es que haya una desviación menor de 30 centímetros. Eso es lo normal, para 15 metros de perforación. Ya, entonces, estos son los detalles, digamos, que debemos de ir verificando al momento de hacer nuestra perforación. Ya, aparte de la desviación, también debemos de medir, cuantificar los indicadores que nos van a llevar a una buena voladura. A una buena voladura. Por ejemplo, a ver. Vendría... Nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que nos ayudan a... que nos ayudan, digamos... a verificar que estamos realizando una voladura de calidad? ¿Cuáles son? Primero, que no haya sobre rotura. Que no haya sobre rotura. Que la fragmentación sea la adecuada. ¿No? Por ejemplo, en minería subterránea es bastante sencillo, ¿no? Debe de pasar por la parrilla. Debe pasar por la parrilla, no debe ser mayor de 20 centímetros. No debe ser mayor de 20 centímetros. Entonces, con una fragmentación de 20 centímetros, en promedio me refiero, con una sobre rotura, ¿no? Cero, ¿no? Con una sobre rotura que como máximo sea el 10% de la labor, ¿no? Entonces, estamos alcanzando, ¿no? Estamos demostrando que estamos alcanzando una buena voladura. ¿Ya? Entonces, debemos observar bastante lo que es la fragmentación, porque la fragmentación no solamente nos ayuda a... digamos, a determinar que es una buena voladura, sino que en todo el proceso de extracción, una buena fragmentación nos va a garantizar una mejor gestión. Una mejor gestión. Y ni qué decir
ni qué decir en el control geomecánico o el control geotécnico. Los taladros de contorno o los taladros de precorte, como lo quieran llamar, los que van pegaditos, o mejor dicho, los que hacen el talud, son taladros que deben de ir sin desviación y a un ángulo de tal manera de que sea el diseño del pit, ¿no? Del pit o del talud. De acuerdo al diseño del talud tiene que ir direccionado ese taladro. Y sobre todo, ¿no? Y sobre todo también los otros controlando los otros parámetros, como el caso por ejemplo de el control de presencia de agua. Tiene que ser lo digamos dentro del rango, ¿no? Dentro de los límites, para evitar subsidencias o deslizamientos, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, compañeros, justamente al tener una buena voladura, no solamente estamos siendo productivos, sino estamos también aportando la seguridad. Ahora, ¿habrán operaciones, o mejor dicho, habrán procedimientos que nos garantice una seguridad dentro de nuestra operación minera? De hecho que sí hay. De hecho que sí va a haber. El uso de nuestros CPPs, el posicionamiento. Por ejemplo, a ver, vamos a preguntar. A ver, mi estimado Erickson, ¿me copias? ¿Me copias, Erickson? A ver, Erickson, no se te escucha. A ver. John Salinas, ¿me copias? ¿Me copias? A ver, ¿me copias, John? ¿Me copias, John? A ver. No te escucho, John. Sí, te copio. Allá, ahora sí te escucho, John. A ver, John, con respecto a la operación de con respecto a la operación, ¿no? El trabajo adecuado de perforación. A ver, puedes aquí, por ejemplo, observar, hacer un comentario. Por ejemplo, aquí este compañero que se encuentra aquí en la imagen. A ver, aquí, por ejemplo, este compañero de aquí. A ver, ¿qué opinas? Bueno, en este tipo de la imagen que vemos, no, el posicionamiento del perforista en buenas condiciones, lo que nos faltaría de repente es el ordenar las mangueras por debajo del eso es lo que se puede observar. Claro. A ver, primero que nada, los CPPs completos, ¿sí o no? La primera observación es esa. Los CPPs completos. Luego, luego de los CPPs completos, a ver, si se dan cuenta, esta parte es clave. Fíjense, miren, el posicionamiento. Es correcto siempre estar a un lado de la máquina. O sea, en otras palabras, me estoy refiriendo de que ambas piernas, tienen que estar a un lado de la máquina. O sea, no se puede poner los dos pies, digamos, rodeando la máquina, no, sino estar a un costado de la máquina. ¿Correcto? Ahora, siempre verificando que las mangueras estén en sentido opuesto, ¿correcto? Y nunca estén enrollando,
ni con los pies ni tampoco estén cruzándose. O sea, prácticamente tienen que estar, digamos, en sentido contrario, ¿no? Las mangueras para un lado, el operador en el otro lado, ¿no? Verificando siempre esto, ¿no? Digamos, la mano derecha es el que hace el empuje, o el que está manipulando el empuje, y la mano izquierda está controlando este botoncito de aquí, que justo esta palanca de aquí, que justamente es el que, es como si fueran los cambios de un carro, ¿no? Va primera, segunda, tercera, cuarta, ¿no? Algo así, ¿no? Menos fuerza, o sea, menos rotación, más rotación, máxima presión, ¿no? En alta, ¿no? Presión en baja, presión en alta. Entonces, ese es el posicionamiento que debemos tener. Y sobre todo, bueno, conocer la máquina, ¿no? Esta máquina, por ejemplo, se parece mucho a estas Jacklick. Se parece mucho a esta Jacklick, la Warlonger, la Seco 250, donde el purgador tiene un botón aquí en la manija, ¿no? Aquí en la manija, en el justamente el que hace el empuje, tiene un botón ahí que sirve para purgar la máquina y se recoja. Es un automático que recoge la barra. Es un automático que lo que va a hacer es recoger la máquina. Recoge la pata de avance la recoge. Entonces, eso es lo que hay que tener, esa manipulación hay que tenerla adecuadamente, ¿no? Por eso la mano derecha justamente tiene que estar ahí, listo para esa operación. ¿Ya? Listo, entonces esa operación, tanto para Jacklick, también se debe de aplicar también en los otros equipos, que son el Jumbo, que son el Simba, el Raptor, ¿correcto? Y ni qué decir de su mantenimiento, ¿no? El mantenimiento siempre debe ser en el momento adecuado, ¿no? En el momento adecuado. Siempre teniendo claro el porcentaje de utilización y el porcentaje de disponibilidad. Finalmente, a ver, hablemos de los factores principales. A ver, ¿cuáles son los factores principales de toda voladura? En toda voladura siempre lo que se tiene que monitorear y lo que se va a chequear, ¿no? Siempre es la cara libre, compañeros. Va a ser la cara libre. ¿Por qué es importante la cara libre? ¿Por qué será importante la cara libre? Es más, ¿a qué llamamos cara libre? ¿A qué llamamos cara libre? A la cara que se va a generar de nuevo talud después de la voladura. Claro. Y si hablamos en minería subterránea, ¿cuáles son los cuáles son? ¿En dónde? A ver, estamos hablando de un túnel. Estamos ahorita, imaginémonos que estamos perforando un túnel, estamos avanzando un túnel. ¿En dónde va a estar dónde va a estar ubicada la cara libre? A ver. Perpendicularmente al borde de la cara libre. Que se va a roturar. ¿Perpendicular o paralelo? Perpendicular sería. A ver, vamos a suponer. A ver, vamos a dibujarlo. Vamos a suponer que este es el frente. Vamos a suponer que tenemos. Este es el frente de un túnel. ¿Correcto? ¿En dónde va a estar ubicada la cara libre? ¿O vamos a perforar sin cara libre? La cara libre, a ver, sería en el medio. A ver, vamos a suponer. La cara libre, claro, es un taladro de alivio. Claro, la cara libre es un taladro de alivio. Y siempre con mayor diámetro, ¿no? Claro, bueno, ya. Claro, va. Hay varios tipos de. Hay varios tipos de distribución, ¿no? De arranque. De malla de perforación. Sí, claro, malla de perforación. Claro. Acá estamos dibujando, digamos, tres taladros. Esos tres taladros van a servir de cara libre. ¿Por qué? Porque los taladros, digamos, que vamos a cargar explosivo, vamos a ubicarlos aquí, por ejemplo, miren. Un taladro aquí,
El otro taladro vamos a imaginar lo que estamos por acá y el otro más acá. Correcto, entonces estos tres taladros, se van a cargar. Correcto, estos tres taladros se van a cargar con explosivo. Voy a poner explosivo aquí y explosivo acá. Y los taladros de cara libre van vacíos. Vacíos y con mayor diámetro, ¿no? Van vacíos y con mayor diámetro. ¿Ya? Entonces de eso se trata, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de taladros de tunelería, mientras más cara libre tengamos, va a ser mejor. Por ejemplo, yo he trabajado una vez en una contrata donde, claro, las operaciones eran bastante rudimentarias, ¿no? Bastante básicas. Y yo me acuerdo que se habían acostumbrado a trabajar solamente con una cara libre, o sea, con un taladro nada más de cara libre. Y alrededor del taladro colocaban tres taladros más para cargar. Y así se había acostumbrado el yumbero. Y bueno, ya estaba acostumbrado, o sea, no ni siquiera para cambiarle el paradigma, o sea, simplemente ya estaba acostumbrado así, nomás. Si así le funcionaba, ¿para qué cambiarlo, no? ¿Para qué cambiarle? Pero, claro, uno por experiencia sabe que a más taladros de cara libre, mejor. Pero todo esto, ingeniero, disculpa, ¿todo esto no incluye el tipo de terreno? También tiene que ver mucho el tipo de terreno y también tiene que ver mucho la sección. O sea, me estoy refiriendo al tamaño, ¿no? Por ejemplo, el ancho y la altura. Me estoy refiriendo al ancho y la altura de la labor. Porque cuando tienes labores que son, por ejemplo, muy reducidas o muy pequeñas, de repente sí puede funcionarte solamente un taladro, como taladro de alivio, solo uno, normal. Sí puede funcionar. Pero si hablamos de labores más grandes, definitivamente no va a funcionar. Hay que aumentar. A más cara libre, mejor. Es mejor. Mientras tengamos más cara libre en el arranque, va a ser mucho mejor. Entonces, es información que se va ganando en la experiencia, ¿no? En la experiencia se va ganando. Y en minería cielo abierto, bueno, la cara libre vendría a ser el mismo talud, ¿no? El mismo talud sería la cara libre. Justamente mientras el taladro, o sea, acá estamos viendo, ¿no? Mientras este taladro, ¿no? Este taladro de aquí, ¿no? Este taladro de aquí, ¿no? Se encuentre más cerca la cara libre, va a ser mejor. Porque, ¿qué pasa si se aleja? Si se aleja, tiene el riesgo de que pueda soplar. Ahora, por un tema de costos, y aquí es donde los ingenieros, incluso los técnicos de perforación y voladura se matan más, ¿no? Porque el burden, o sea, me estoy refiriendo a la distancia del taladro hacia la cara libre se llama burden. A ver, ¿cómo se llama la distancia del taladro hacia la cara libre? ¿Cómo se llama, compañeros? Se llama burden. ¿Ya? ¿Y el espaciamiento? ¿Qué cosa es el espaciamiento? A ver. Es el taladro a taladro. Claro, es la distancia, ¿no? De un taladro. Uy, ¿qué pasó acá? A ver. Ahí está, ¿no? Es la distancia de un taladro a otro taladro. Ese es el espaciamiento, ¿no? Burden es la distancia del taladro hacia la cara libre. Y el espaciamiento es la distancia entre taladro y taladro. ¿Ya? Entonces, cuando vemos, así, de color azul el burden, ¿no? Acá lo estamos viendo. Esta es la distancia del burden. Y de color rojo, vamos a escribir, a ver si no acá más atrás, vamos a escribir espaciamiento, ¿no? Espaciamiento. ¿Ya? Entonces, el burden es la distancia del taladro hacia la cara libre y el espaciamiento es de taladro a taladro. Entonces, ¿qué pasa cuando acercamos mucho el burden y el espaciamiento? Se elevan los costos de perforación.
Y cuando hablamos de costos en tajo abierto, es el asunto, este tema es muy sensible. Basta que empezamos a acercar mucho los taladros y los costos se disparan. Por eso el ingeniero y el técnico de voladura o de perforación, de ambos, ¿no? Perforación y voladura, en tajo abierto realmente es bastante complejo, ¿no? Bastante complejo porque hay que calcular, hay que hacer bastante simulación en lo que es el diseño de malla adecuado. ¿Ya? Entonces, como ahorita como clase introductoria, debemos de, ahorita como clase, bueno, como recién como primera clase, debemos de tener claro, ya compañeros, debemos de tener claro que nuestro objetivo o nuestra meta, ¿no? Nuestro objetivo o nuestra meta es tener claro estos conceptos para luego más adelante buscar o encontrar el número de taladros y sobre todo la distribución adecuada para tener una malla óptima. ¿Ya compañeros? Y lograr lo que tanto queremos, que justamente es esa fragmentación adecuada, ¿no? Que luego nos va a servir para mejorar el acarreo. Ojo que el tema de acarreo en minería superficial, bien, en minería subterránea es bastante complejo. En minería superficial creo que es toda una ciencia. Porque los equipos tienen que estar prácticamente sincronizados para que no haya ni una demora ni tampoco ni un equipo ocioso. No se puede generar cola de volquete o de camiones, ni tampoco puedes tener mucho tiempo ocioso la pala. Es increíble. Es más, me imagino al operador de dispatch, me imagino, ¿no?, informando por radio a cada rato cuál es el equipo que está haciendo cola o que está esperando, ¿no? Bueno, compañeros, no sé,